Muy buenas tardes, amables televidentes de Verde Cerca Televisión. Estamos una vez más en la cancha Citecna de Puerto Varas para traer una nueva jornada del Rugby Centro Sur 2016. En esta oportunidad presenciaremos el partido entre Jabalíes de Puerto Varas y Rucamanque de Temunco. Ambos equipos invictos en sus zonas y disputando un grupo por un cupo en la gran final de oro del Centro Sur 2016. Vamos a conversar ahora con don Héctor Palma, entrenador de Rucamanque de Temuco, en la visita de hoy. Héctor, buenas tardes, bienvenido al sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la visita de hoy. Cuéntanos, Héctor, ¿cuáles son las expectativas de Rucamanque para hoy? No, venimos trabajando bien durante todo este torneo. Son instancias finales. El objetivo hoy día es ganar. A eso venimos a esta cancha, a ganar. Queremos ser actores principales en la final y para eso hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Perfecto, Héctor, cuéntanos, ¿en qué se basa su juego? ¿Potencia de forward, backs, un equipo equilibrado? Si bien es cierto, históricamente Rucamanque ha basado su juego en el poderío de su forward, pero esta generación de jugadores, Rucamanque tiene un plantel que ya es más parejo. No hay ninguna diferencia entre la línea de backs versus la unidad de forward. Conocimiento del rival, cuéntanos, ¿qué sabes de Jabalíes? La única vez que nos hemos enfrentado fue el año 2012, fue un partido parejo en Temuco. Lo que hemos sabido es un cuadro que juega mucho por la base. Es un juego más bien duro con su línea de forward, con su unidad de forward. Pero estamos preparados, venimos pensando en lo que va a ser el planteamiento de este partido. Sabemos lo que venimos y hemos trabajado para ello. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Mucha suerte hoy día. Muchas gracias. Ahí teníamos las primeras impresiones y las palabras del entrenador de Rucamanque. También vamos a aprovechar la instancia para conversar con don Hernán Urrea. Él es presidente de la Unión de Rugby de Temuco, de la ARUA, Asociación de Rugby de la Araucanía. Por favor, Hernán. Hernán, bienvenido a Puerto Varas. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Saludos a todos tus televidentes de esta linda zona que nos acoge hoy día. Hernán, cuéntanos, ¿cuál es la evaluación que hace ARUA de la participación de sus clubes en el Centro Sur? Mira, nos planteamos como desafío desde el año pasado participar activamente en este torneo. Le transmitimos esta inquietud a los principales actores de nuestra región, de nuestra ciudad. Muchos tomaron el guante, algunos temerosos. Para algunos también fue su primera experiencia en este tipo de instancias. Pero en términos de participación podríamos calificarla como todo un éxito. Nuestros equipos asociados participaron activamente y lo cual nos permite tener una base de juego ya a estas alturas del año con bastantes partidos jugados por nuestro equipo de la ciudad. ¿La proyección para el segundo semestre como Asociación de Temuco? Tenemos ya la segunda semana de junio iniciar las actividades del el torneo de apertura, las cuales ya estamos coordinando con la gerencia deportiva de la asociación y con los clubes de estar su participación en series de adultos, varones, damas y juveniles. Perfecto. ¿Y el semillero? ¿Hay actividades para las escuelitas? Tenemos una linda actividad, un desafío que nos planteamos como asociación una vez al mes hacer unas escuelas o festivales de rugby a las cuales convocamos a todas nuestras escuelas y los colegios que también nos apoyan asistiendo masivamente a estas instancias y de los cuales tenemos mucha satisfacción. Nuestros niños lo pasan muy bien, entienden esta actividad como una diversión. Son actividades no competitivas y va encantando a la familia, sumando cultores desde pequeñitos al rugby y obviamente distribuyéndose en los distintos clubes de la ciudad. Perfecto, los niños siempre son actores principales, traen alegría a todos los clubes, ¿no? La verdad que es muy enriquecedor trabajar con los niños, a uno que lleva muchos años en esta actividad, desde la parte de juego y desde la parte dirigencial, satisfacción 100%, diversión para los niños y sin duda que se cumple el objetivo de acrecentar nuestra fila de cultores y jugadores de esta disciplina que nos hermana, nos une y la compartimos y la llevamos al corazón como una pasión. Perfecto, ahora como último y para cerrar un poco, ¿cuáles son las proyecciones de ARUA en torno a la selección? Sabemos que se viene un torneo de selecciones que se está planificando y ya pronto van a entregar sus fechas. Tentativamente, ¿qué les parece a ustedes como asociación esta iniciativa? Nos parece, de una insospechadas posibilidades. La verdad que tenemos mucho donde crecer en términos de selecciones. Nosotros estamos iniciando esa labor como asociación, como el directorio que nosotros encabezamos durante el 2015 al 2017. Es desafiante para nosotros, pero entendemos que este torneo nos va dando el gasto y el gasto físico y de horas de juego para nuestros jugadores de la ciudad,
para convertirnos en un actor principal en la zona sur del rugby chileno. Muchas gracias, Hernán. Bienvenido nuevamente a Puerto Varas. Muchas gracias. Suerte. Ahí tenemos las impresiones de don Hernán Urrea, presidente de la Asociación de Rugby de la Araucanía. También comparte nuestro entusiasmo por el tema de los niños. Mañana sabemos, el mañana domingo 22 de mayo, tenemos una actividad en el Club Gimnástico Alemán de Puerto Montt, Deporte Llanquihue, perdón, en el cual estaremos cubriendo también aquí con el canal. Vamos a conversar ahora con un jugador de Puerto Varas, que hoy día por diversas razones, por lesiones, está fuera. Don Iván Parra, por favor, Iván, acércate un minuto, por favor. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás fuera hoy día? Tuve una lesión en la contrapartida contra Nahuel, la rodilla, todavía tengo la contusión y estoy hace como aproximadamente un mes afuera. Cuéntanos, tú estuviste esta semana con el equipo, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, ¿qué tal la preparación? ¿Cómo era el ambiente en la interna, los jugadores? ¿Cómo están? ¿Preparados? ¿Ambiciosos? ¿Con ganas de jugar? La verdad es que sí, está muy motivado, ha entrenado bastante, más de 3 días entrenando, así que la expectativa es grande. Esperamos que hoy ya se vaya a sacar un buen resultado. ¿Pronóstico para hoy? He ganado. Ya, sí. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Ahí tenemos lleno de confianza el hombre. Vamos a conversar un segundo con Esperanza Hernández. La vamos a ir. Estamos ahora con Esperanza Hernández, entrenadora interina de Jabalíes. Por favor, Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas de Jabalíes para hoy? Queremos darlo todo. Queremos demostrar que en el sur, en el Real Sur, existe buen rugby. ¿En la Patagonia? En la Patagonia. Cuéntanos, Esperanza, ¿en qué se basó el trabajo esta semana? Mucho trabajo de equipo, mejorar el offload, trabajo de los forward. Nuestros forward tienen que ser aquí que nos lleven adelante y nuestros back tienen que ser los que metan los try. ¿El resultado de hoy? No. Vamos a lo mejor, reservado. Carácter reservado. Bueno, muchas gracias, Esperanza, que le vaya muy bien. Igualmente, buen rugby. Bueno, estimados, ahora pasaremos a las alineaciones de los equipos. Muy bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos en una nueva jornada en la cancha Citigna de Puerto Varas para presidir el partido entre Jabalíes de Puerto Varas y Rucamanque de Temuco. A este partido, Jabalíes llega después de vencer en su zona, salir invictos. Aquí pueden apreciar los resultados. La semana pasada venció por 26-0 a su clásico rival en calidad de visita, instalándose en una nueva semifinal de un torneo y que hoy día traemos nuevamente a las pantallas. Por su parte, el equipo de Rucamanque de Temuco viene de ganar invicto su zona. 7-96 le venció a Pangue, 34-0 a Universidad de Concepción, 68-10 a la Universidad de la Frontera, 5-52 a Callaquén, 76-7 a Mineros y la semana pasada por el expresivo 136-0 dejó en el camino Universidad Católica Nehuechén de Temuco. A continuación podemos observar que ambos equipos llegan invictos en su zona, dominadores absolutos de ambas las zonas Patagonia y la zona Arauco, se cruzan para ver quién llega a la gran final del próximo sábado 4 de junio y se enfrenta al ganador entre Austral de Valdivia y Olgergel de Curicó. Martín, tus impresiones, por favor. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá nuevamente una jornada viendo lo mejor del rugby del sur. Claramente se enfrentan lo que en la previa podían ser los dos mejores equipos, lo requisitan en los resultados y por ahí hay un tema que pasó con Tronco en la zona Arauco que tenemos que un momento lo vamos a comentar. Pero efectivamente son dos equipos que vienen desarrollando muy buen rugby, amplios dominadores de cada uno de sus zonas. Por lo tanto, esperamos que sea un choque de aquellos en donde se saquen chispas, va a estar muy presionado. Es un partido que se pretende ver con una cantidad importante de try, esperemos. ¿Ya? Esperemos que sea presionado para la vez que se vaya dando un buen rugby durante el partido.
Muy bien, gracias Martín por tus apreciaciones. Vamos ahora con las alineaciones de ambos equipos. El local, Jabalíes de Puerto Varas, entra a la cancha con Gabriel Altamirano, Rodrigo Gallardo y Gustavo Vera en la primera línea. En la segunda línea, Tomás Mandiolo y Óscar Ortega. En la tercera, Patricio Acuña, Marco Ulloa y Félix Ortega. Los medios, George Olmos y Roberto Bachmann. Como centros, el canterano Sebastián Toledo y Nicolás Nielsen. Por las puntas, Diego Alvarado y Nicolás Bello. Cierra la formación César Catalán. En la banca, Ben Rorlach, Felipe Merino, Franco Villalba, Villablanca, Patricio Silva, Andrés Pacheco, Cristian Ginter y Daniel Droguet junto a Felipe Mancilla. Dirección técnica, Esperanza Hernández. Por su parte, Rucamán, que entra con Esteban Navarrete, Alexis Luengo, César Cortés, Alejandro Sandoval, Cristian Soto, Ignacio Rivera, Ismael Ferreira, Ignacio Briones, Ignacio Rivas, Yerko Vivers, Rodolfo Striker, Adrián Sepúlveda, Diego Muñoz, Álvaro Bravo, cierra la formación y Iván Santander. La banca va para Mauricio Catalán, Teodoro Carrasco, Diego Chozas, Luis Vargas, Benjamín Urrea, Ignacio Ibarra, Felipe Rivera y Matías Arena. Dirección técnica por parte de Héctor Palma. Cuando tenemos que las condiciones climáticas que podemos observar, una soleada tarde otoñal en la Patagonia chilena, tenemos 15 grados de temperatura, 16 grados de temperatura, un clima completamente despejado, podemos observar los cielos de Puerto Varas, la Patagonia chilena, y a continuación, Martín, cuéntanos. Tenemos acá un interesante entrevistado, vamos a conversar con Hernán, Sierra Nurrea. Cuéntame, Hernán, cómo estuvo el viaje y los preparativos de Rucamán que va a llegar al sur. Muy bien, muchas gracias. Estuvieron intensos, ha habido una jornada de mucho trabajo para estar en estas instancias y muy contentos del lindo recibimiento local acá en esta hermosa cancha de Puerto Varas. Más conocida como Chiquero Park. Cuénteme, ¿cuál es la expectativa para el partido de hoy día? Bueno, obviamente que Rucamán que imponga sus términos y evidentemente respetando el planteamiento del local. Pero se ha trabajado duro y evidentemente que la casa del Cóndor quiere imponer su diálogo en esta conversación. ¿Vienen con algún lesionado, alguna baja importante? La verdad que no, en lo principal. Sí tenemos lesionados, pero hoy día contamos a nuestro favor con un elenco bastante granado de jugadores para enfrentar esta opción y evidentemente postular a la finalísima de oro que a nuestro favor se resuelve en la ciudad de Temuco. Así es, bueno, está César, los comentarios de Hernán Urrea, lo vamos a ir pinchando en algún momento del partido para que nos vaya dando sus impresiones también a medida que hay rancoyendo. Martín, cuéntanos ahora tus expectativas. Yo no decía que querías ver mucho ustedes. Cuando vemos el ingreso de ambos equipos a la cancha, la entrada oficial, ordenaditos, uno detrás de otro, todos los equipos ordenados, correctamente uniformados, la casa del Cóndor por un lado, el Jabalí por el otro. Cuando vemos un recibimiento, tremendo, las tronadoras, cómo suena. Se nota que Puerto Varas quiere imponer sus términos hoy día. Efectivamente, César, algo nadie se lo esperaba. Un muy buen recibimiento de la gente de Jabalí, lo que le va siempre dando un espectáculo, un grado medio de espectáculo al partido en sí. ¿Eh? Mira, la primera impresión, viendo lo físico de ambos clubes, no se ven un físico pesado. Hay un físico parejo, por lo tanto podemos esperar que existe hoy día un juego de apertura. La cancha está en muy buenas condiciones dentro de lo que tenemos acá en el sur. Al olvidar que acá se llueve bastante, existe un clima que es muy variante, pero afortunadamente el día nos acompaña. Tenemos un muy buen árbitro, tenemos un par de clubes que lo han hecho muy bien y esperamos que esto se refleje en un juego limpio y con una cantidad importante de try. Recordemos que ambos equipos se han caracterizado por ganar todos sus partidos, lo que nos lleva a pensar que va a haber una intención de atacar. Generalmente estos partidos, ambos clubes están acostumbrados a esta instancia, no deberíamos ver algún nerviosismo, ¿ya? Así que cada uno va a querer plantear su modo de juego. Esperamos a ver quién se impone en los primeros 10 minutos, que generalmente son re importantes para el primer tiempo, cómo se desarrolla la acción.
Efectivamente, por mientras, Martín, comentamos que en la cancha La Lobera de Puerto Montt se está jugando la semifinal de bronce entre Troncos de Puerto Montt y Troncos de Concepción y Lobos de Puerto Montt, y empatan a 7. Sorpresivo empate de la gente de Puerto Montt, que está haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? Así es. Sorprendiendo. Sí, el tema es que ahí Troncos no viene con su primer equipo, lo que le da una oportunidad a la gente de Puerto Montt. Así es, a su gente. Con la gente que viene, ese equipo, listo, ya está, no hay más que decir. Bien, cuando podemos observar que Yerko Viveros tomará la salida inicial, los 22, lo vemos instalado en la mitad de la cancha, el número 22, ex jugador de Troncos también. Cuando vamos comienzos en las 15:31, alta la salida, controla el equipo de Rucamanque. Cuando vemos la primera fase, apertura, la primera puntada con los gordos, creo que es Aguilera el hombre que ingresan en un par de metros, hay un no-con, vamos a medir fuerzas, veremos cómo andan hoy día los scrum. Sí, es muy importante esta para la gente que hemos jugado rugby, el primer scrum tanto un rival que no lo conoce mucho, es complicado, y la idea es no cometer errores, mantenerlo y que el equipo que ingresa el balón la saque. Deberíamos esperar eso entre un scrum. Estamos aquí con don Juan Pablo Briceño, ex seleccionado nacional. Cuéntanos, Juan Pablo, los primeros instantes, los primeros momentos, ¿qué te parece? Nada, muchas ganas de parte de Rucamanque, se ve que vienen bien preparados y ordenados. Y bueno, yo ya recién llegando, así que ahí me estoy poniendo al día y seguimos conversando. Gracias, Juan Pablo. Cuando vemos el primer empuje por todas las, lo ganó. Sin embargo, tenemos que Sebastián Toledo dentro de sus 22, gana un par de metros, van a suelo en la línea, apertura de George Olmos con Roberto Bachmann, el despeje corto a la mitad de la cancha, la toma el fullback del equipo de Rucamanque, se va por una punta, ganan por fuera, toma y pasa, ingresan a los 22, vemos un par de tacles, vamos a ver qué pasa, la serie, cómo resuelve. Balón jugable, recuperado por Puerto Varas, mal despeje nuevamente, regalando el balón para Adrián Sepúlveda, por fuera. Va por fuera, saca un offload, recibe el tackle de Patricio Acuña, qué lindo tackle, recibe el jugador de Rucamanque. Vemos que pasan los forwards, siguen en dominio. Una nueva puntada, se van con los gordos, quieren imponer sus términos. Una nueva puntada, pasan los forwards. Apertura, qué buen tackle, se come de parte de George Olmos, ganando en la base, vivito el jugador, hoy día está prendido, sin embargo logra mantener la posición, ganan un par de metros, quieren ir con los gordos, quieren ir por dentro, están agrupando gente, vemos como mantienen la misma cantidad de jugadores y Puerto Varas tiene que mantener la disciplina. Yerko Viveros pasa un falso, pasa dos, forward pass recupera, recibe un tackle, van al suelo, pasan los fuegos portovarinos, en extrema defensa. La apertura viene por parte de Patricio Acuña con Marco Ulloa, que da un despeje largo a la punta con el jugador Álvaro Bravo. Va por el medio con Santander. Santander gana un par de metros. Quiere largarse. Se lanza el hombre de colita. Ven el Maurí. Vamos a ver. No mantiene arriba. Qué fortaleza del número 8. Lo mantuvo arriba. Sin embargo, tenemos una falta. Mira, en los primeros minutos Puerto Varas ha cometido dos o tres errores que a esta altura se pueden pagar caro. Dos patadas de que se la entregaron al rival, eso claramente muestra algo de nerviosismo. Rucamanque, un equipo con más oficio, se nota, se planta mejor sobre la cancha, ocupa los espacios. Sin embargo, la defensa hasta el momento Puerto Varas ha andado bien. El scrum primero lo ganó Puerto Varas, Jabalí, por lo que veamos a ver qué pasa en el segundo. Vamos a ver este choque de escuelas, el scrum. Sus comillas se toman ya. Ahí está. Ingresa el balón, sale por ahí mismo. Ventaja para el equipo de Rucamanque. Por mientras informamos que en Valdivia se juega el partido entre Austral y Olgergel. Vamos a revisar las estadísticas de ese partido. Vamos a ver cómo va. En la cancha de Paillao se aprontan a comenzar. Comenzó el partido en Valdivia. De aquí se definen los 12 finalistas de oro. Recordamos que la gran final del torneo Centro Sur juega en Temuco. Se definió antes de los finalistas y se está preparando un espectáculo al más alto nivel. Esperamos contar con la presencia de mucha gente de todo el sur.
¡Qué duelo de forward! ¡Vemos ahí! Apertura con Jerko Viveros para Striker. Striker van por fuera, controlan dos tiempos, se le va para adelante. Se le va para adelante. Cuando vemos que el respetable se hace escuchar en las tribunas del Chiquero Park de Puerto Varas. Tercer scrum ya. Cuarto scrum, me clarifican. Vemos claramente que el equipo de Rucamanque no ha soltado el dominio territorial en lo que va en los primeros minutos. Fue interesante. Digno de un equipo experimentado como el de Rucamanque. Cumplilla, se tocan ya el scrum para Puerto Varas. Puerto Varas mete Puch. Se levanta Félix Ortega, calza dos marcas, pasa los fuegos portugarinos, quieren pescar, pasó bien, robó el balón y se da la pelota, se va a jugar. Atada al fondo de Jerko Viveros, jugando la espalda, probando cómo están los primeros minutos, cómo están las manitos, vemos que entra el lingón la pelota. La quema el jugador, el balón estaba adentro, picó. Hay salida de 22 favorable a Puerto Varas. Cuando vemos que en el partido de Puerto Montt, los Lobos está dando la gran sorpresa. Van venciendo 14-7 a los Troncos de Concepción. Sorpresa absoluta en el Chinquihue, en la Lobera de Chinquihue, en la mítica donde estuvimos la semana pasada. Cuando vemos el despeje largo de Roberto Bachmann, la toma el número 7. Con el 15 van avanzando, van testeando, buscando espacios. Van por medio, recibe un tackle al suelo, sobre contacto, entrega el balón, gana un par de metros. Continúan con el dominio territorial y posesión. Aguilera, qué lindo pase por dentro con el gordo Cortés, que es el número 3. Falta nuevamente offside de la marca, penal favorable al equipo de Rucamanque de Temuco. Una falta básica, habían 5 o 6 jugadores offside, no retoman la marca. Insisto que estos errores a esta instancia no se pueden cometer, no hay un reposicionamiento del club de Puerto Varas, lo cual le está dando juego a Rucamanque, que se ha posicionado dentro del campo de Jabalí. No hay mucha instancia de juego de Jabalí. Puerto Varas está claramente, o sea, Rucamanque está dominando el partido, no hay una clara dominio en el marcador, pero de acuerdo a lo que se está viendo, es probable que prontamente tengamos la apertura, dado el dominio territorial que está teniendo Rucamanque. El lanzamiento, la segunda torre, gana en las alturas. Sin embargo, Puerto Varas los lanza para atrás, suelta el balón, lo libera por ahí, en medio scrum, se quiere meter en tierra de gigantes, recibe un castigo, un tackle. Muy bien, tenemos que Puerto Varas. Daniel. Se van a armar un nuevo line-out, esta vez favorable a Puerto Varas. Un pase hacia afuera por parte de la gente de Temuco. El número 9 que se quiso colar, recibió un tackle y el balón lo lanzó hacia afuera. Y eso redunda en un line-out favorable a Puerto Varas en extrema defensa. Cuando Puerto Varas arma su mall, gana 20 metros, mira cómo va ese tanque avanzando, y si no lo paran ahora, no lo paran más. Ahí está la primera detención, avanza los forward, quieren imponerse. George Olmo se prepara a la apertura con Roberto Bachmann, lo atacan en primera instancia, va con Nicolás Nielsen, quiere pasar, se filtra, se mete al medio y ahí lo frenan. Cuando no hay ganancia de terreno, avanza nuevamente Roberto Bachmann. El kick a la espalda de la defensa con un piquecito que no tendrá mayores problemas para controlar el fullback de Rucamanque. Filtra el tackle ahí de Diego Alvarado. Calza la marca. Tackle de Patricio Acuña. Sin embargo, Vivero la suelta en el contacto. Quiere avanzar. Se filtra entre medio de la defensa. ¿Qué hierro está? ¿Qué está pasando con la defensa por Tobarina? Le entra por todos lados. Sin embargo, recupera. Ahí vamos saldando las papas. Tomás Mandiola con Nicolás Nielsen, quiere repiquetear, quiere ganar un par de metros, es duelo de gallo, es bien gallo este, me gusta cómo juega. Sin embargo va al suelo, control nuevamente, y no ha podido salir de su territorio. Nuevamente Sebastián Toledo con el despeje largo, y nuevamente balón fácil a las manos del fullback Iván Santander.
Hay apertura con el número 12 de Rodolfo Striker. Nuevamente con Santander. Quiere buscar tacle de Gustavo Vera. Lo lleva al suelo el pilar puertogarino. Pasa los forward de Rucamanque. Vamos a ver que quieren apertura. Con Yerko Viver, que va a jugar a las espaldas. Vio que no hay gente. Muy inteligente la patada, sino. Pero si era más esquinada, iba a ser mucho mejor. Sin embargo, controla Roberto Bachmann y despeje largo. Hay un momento en donde los clubes, cuando no pueden marcar clara presencia, no pueden avanzar, empiezan a usar las patadas. Vamos a ver en este duelo de patadas, hasta el momento lo va ganando Rucamanque con patadas más inteligentes al cajón del fondo. Puerto Vara apretado, no logró sacar por muy buen aprovecho la patada. Y esto va demostrando que hay una imposibilidad de Rucamanque de penetrar más allá de la zona, lo que lo está llevando a patear. Hay una defensa muy bien plantada de Jabalí. No han podido penetrarla, vamos a esperar que esto les dure en las piernas. Siempre el equipo que defiende el que se cansa más. Esperando que marcar alguna presencia. En el scrum ha llamado la atención Jabalí, un equipo que se ha plantado muy bien, a lo llevado, ha ganado, en las formaciones fijas se nota una supremacía. Pero esto también les puede llevar a un cansancio prematuro. Veamos cómo están los físicos de ambos clubes a medida que va avanzando el partido. Y este es el sector que tenemos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Fuerzas parejas, han mostrado ambos equipos. Tenemos que el juego se cortó y se cobró scrum por un forward pass, un pase hacia adelante de parte de Yerko Iberos, el fly de hoy día de Rucamanque. Cuando vemos que Félix Ortega se levanta, trabaja con Olmos, Olmos con Bachmann, Bachmann como fuera, con César Catalán, que se quiere colar, se quiere meter, tiene carrera, tiene cancha, no tiene apoyo, no señores, llega solo, no puede jugar solo ese hombre, pasa los fuegos puertogarinos, quieren imponer sus términos. Ahí está, penal por retención. Eso pasa por no tener apoyo. Le faltaron los axiales en este momento, que sacó tener una bonita carrera. La retención de César Catalán, eso sí, básicamente no tener apoyo. 40 metros perdidos. Regalo fácil para la defensa de la gente del Cerro Ñelol, que lanza el balón por las nubes y tendrán una reposición en line out cerca de la mitad de la cancha. Avisó Jabalí que teniendo espacio pueden ser incisivos. Lograron pasar la mitad de la cancha, fueron los jugadores de terreno de Rucamanque. El cóndor, esto es importante desde el punto de vista, recordamos que el rugby es un juego muy territorial, que se marca presencia, y ya en una jugada individual, un arranque, una tarde individual del jugador de Jabalí, lamentablemente, como dice César, no tuvieron apoyo suficiente y se perdió una bonita jugada, una bonita opción de poder llegar a marcar. Vamos, que line de afuera completo. Baldwin, el número 14, es incisivo este hombre, le gusta el contacto, le gusta el afuera. Qué buen tacle de Gustavo Vera, que ha tacleado todo esta tarde. Podemos encerrar el número 3 de Puerto Varas, cuando nuevamente otra puntada más con los gordos. Pesca Félix Ortega, balón disponible. Qué buen robo del gordo, que dice, esta es mi casa, esta es mi cancha, aquí me respeta, carajo. Cuando una puntada más con Puerto Varas, Patricio Acuña, pasa los fuegos. Hay un duelo bonito en la zona media. Sin embargo, Rucamanque recupera el balón. Aquí hay un duelo de gallos. Un lindo partido estamos viendo. Cuando vemos que pasa los fuegos de Temuco, apertura de Yerko Viveras, recibe un tacle, vamos en la línea, quiere decir, filtro, la barga, y si tiene cancha, corre, ahí está, llega nuevamente el tacle de Rodrigo Gallardo, el número 2, sin embargo, se van por las puntas, van avanzando, tienen apoyo, mantienen la pelota viva, juegan en los 22, nuevamente mueven la pelota, el número 7 se ingresa, no con, por el tacle de Félix Ortega, un tacle salvador a última hora. Avisa claramente Rucamanque que tiene herramientas de sobra como para poder plantarse en Puerto Varas. Y de la misma forma Jabalí avisa que no están para entregar el resultado fácil, no están para irse con una derrota fácil, y tienen hoy día, están teniendo una defensa muy bien, se reorganizaron después de un comienzo dubitativo, se reorganizaron defensa, están trabajando muy bien la defensa y tienen, o han logrado parar todos los ataques del club del cóndor de Rucamanque. Mientras nos avisan por interno que se abrió el marcador en Valdivia, Olgiergel marca el primer penal, 3 puntos arriba por sobre Austral de Valdivia. 3-0 vence el equipo curicano, la gente de Olgiergel, que hoy día visita a Valdivia, que ganó su zona
de forma invicta, con una gran performance, dejando fuera a Jones de Concepción. Mandamos nuevamente el scrum, sale la pelota disparada, George Olmos con Roberto Bachmann. Bachmann, el despeje largo, como toda la tarde, como lo que va de partido, ya van 15 minutos buscando a Santander. Santander la deja, la espera, espera que suban, mira, y ataca. Cuadra, pasa, recuperan el balón, avanza por la punta, se van por fuera, va apilando rivales, se tiene confianza. Hasta que recibe un tackle Salvador Inglés hasta las 22. Pase liberado para el hombre de Rocamanque en la defensa Puerto Varina. Cuando vemos, comunicamos que en Puerto Montt la sorpresa es grande. 19-7 vence Lobos. Se está clasificando a la final de bronce. Estaría yendo a Temuco el 4 de junio. Estaría diciendo presente otro club de la Arus. Qué bonito, que vamos a tener una linda jornada. Se planta la Arus, se posiciona a nivel nacional. Dice que no vinimos a pasear. Sigue Puerto Varas 0-0, ya van 13 minutos. Bonito partido, una soleada tarde. Tendremos un line-out favorable al equipo de Rucamán, que ya ha instalado nuevamente la zona de 22. Un dominio territorial asfixiante. Vamos a ver cuánto tiempo la defensa portovarina va a mantenerse. Cuando pierden una opción, la recupera Puerto Varas, pasan sus forwards y vamos a ver cómo responden. Un nuevo despeje de Roberto Bachmann. Y line out en las 10, esta vez para la gente de la Casa del Cóndor, la gente del Cerro Ñelol, del Río Cautín. Qué linda ciudad que nos recibirá el 4 de junio en el Estadio Germán Becker, en la Universidad de la Frontera. Estaremos presentes sin duda con toda nuestra producción, con Martín comentando y con su humilde servidor en los relatos de las grandes finales que traeremos a sus pantallas. Cuando reiteramos nuevamente que el árbitro de la brega es don Cristian Chávez, el hombre de Calbuco, de la ciudad de las Aguas Azules, formado en el club de Camagüetos. Vemos que Rucamán, que ataca, una puntada por dentro, otra por fuera, reciben el tackle de Puerto Varas. Se van por fuera, patada al cajón. Vamos a probar cómo están las manitos por el aire. Dos contra uno, reciben el aire jugador Bravo. Sin embargo, hay nocón. Bonita seguridad, bien jugado. Podemos ver que Puerto Varas ya está sacando la presión de su zona, ya se está instalando un poco más adelante, está diciendo, esta es mi casa, a mí me respetas. Podríamos decir que Jabalí le tomó el pulso a Rugamán, que el ímpetu inicial, está trabajando un partido táctico, lo está cerrando, está trabajando con una formación fija, privilegiando los forward. Vamos a ver si viene más adelante cómo eso lo puede plasmar en algún ataque. Lo importante es señalar que tenemos un partido limpio hasta el momento. Siempre es importante señalar eso. No han habido faltas que destacar. Por lo tanto, se agradece. En 15 minutos ha sido un partido que ha tenido bastante continuidad. No han habido muchas jugadas que sean de antijuego. Tenemos esa, tenés una persona que da una opinión. Estamos con Juan Pablo Gieldres, presidente de Jabalí. Juan Pablo, tú estuviste el 2012 en la cancha en Temuco. Estuvimos juntos, todavía lo recuerdo. ¿Cuáles son tus expectativas para el día de hoy, este importantísimo partido? Bueno, veo que Puerto Ara aún está nervioso, se ve. Pero bueno, yo creo que el partido... Vuelvo a reiterar, o sea, yo creo que en estos partidos los dos se están jugando la vida. Y cualquier error de Rucamanque o de Puerto Varas va a ser muy bien aprovechado. Este partido se va a ganar por poco. Por poco, por poco. Así que yo deseo que ojalá obviamente gane Puerto Varas. Le haría muy bien, es un gran impulso para ellos. Temuco, su club, Rucamanque, es un equipo muy respetado y sería un honor poder ganarle como corresponde a Rucamanque. Impresiones de Juan Pablo. Juan Pablo, te comento, en estos momentos los Lobos de Puerto Montt están dando el gran batatazo del torneo, derrotando a los Troncos de Concepción por 19-7 en el segundo tiempo. Gran actuación de Marito Martínez. Cuéntanos qué te parece que un nuevo equipo de Arus esté ya a puertas, rajuñando la clasificación entre los 6 mejores del Centro Sur 2016. Bueno, me alegro mucho que los Lobos salgan adelante, sobre todo con un equipo también muy conocido a nivel nacional,
con mucho garra y ganas, la verdad. Y la verdad que esperemos que le vaya muy bien a Puerto Montt, que obviamente los troncos hagan su lujo y bueno, darle lo mejor, la verdad. Cuando vemos que un nuevo ataque, lamentable, bonito movimiento se veía en la cancha por Tobaras, ya mostrando sus herramientas, diciendo que por algo llegaron a esta fase, no llegaron gratis, nadie les regaló nada, bonito movimiento, line out, primer ball carrier Félix Ortega, la toma el fly, se va por fuera dos amalles y Catalán se quedó por fuera sin apoyo, lamentablemente. Martín, tus impresiones, por favor. Sí, ahí es, hace un par de minutos se dio una instancia, Javelí comenzó a atacar y en el primer ataque organizado acá, Rucamán que cometió un penal, y hay una máxima en rugby que generalmente el equipo que comete los penales es el que defiende, y eso nos lleva a decir que Javelí se está posicionando, está avanzando en la cancha, aguantó el primer chaparrón y está trabajando de una forma ordenada. ¿Qué pasó al principio? No cometió muchos penales, lo cual le llevó a que no se pudiera entrar Rucamán que el marcador, y ahora al tener la posición pueden tratar de ver qué nos puedan a proponer para hacer el ataque del juego. No vemos una falta penal del equipo de Puerto Varas por offside. Repondrá el equipo de Rucamán, qué bonito movimiento. Puerto Varas avisa que no llegó gratis, nadie le regaló nada. Ninguno de los dos va a bajar sus brazos. Los nombres aquí no juegan, señores. Penal largo. Tendremos una reposición por parte del equipo de Rucamanque de Temuco. Nuevamente entregarán las claves. Están jugando seguros en la segunda línea. Recién lo vimos dubitativos con la primera torre. Casi nos cierran. Puerto Varas se está plantando, le está saliendo plano y está flotando hacia afuera. Lo que ya mostró el primer error de manejo. Nuevamente la segunda torre afuera con Yerko Viveros. Filtra un tackle, se quiere meter, se va por fuera. Son más, sobran por fuera. Diego Alvarado, tackle de Roberto Bachmann. Qué buen movimiento mostró Rucamán, que se está metiendo en gol. Y cobra penal. Fue un penal. Penal, porque cae y no libera. No libera el tacleado. No libera, no libera, no libera el jugador tacleado. Que taclea y no soltó el jugador en el piso. Bonito movimiento de Rucamanque. Bonito movimiento de Rucamanque. Bueno, hay que reconocerlo. Sí, una jugada está reconocida. Por ahí me debería decir que Rucamanque ha visto mejor por afuera que por dentro. Javelí siente una pequeña supremacía por dentro en el juego cerrado. Rucamanque en el juego abierto se ha levantado bastante bien. Ha tenido un par de jugadas continuadas, juego continuo a la mano, lo que le ha permitido llegar alrededor de Lincoln. Hay un tema que, como lo mencionaba recién, Javelí se ha mantenido firme y no ha cometido penales. Esto es muy importante dentro del juego, sobre todo cuando se juega dentro de las 22. Una nueva apertura, se van por fuera, quieren ganarlo por fuera. Por fuera está el negocio, recibe un tackle precioso, junta a dos hombres y libera un balón. Qué bonita habilidad acaba de mostrar el hombre del Ñelol, el hombre de la casa del corno. Cuando vemos que el medio slam se quiere escapar, suelta un balón sobre el contacto, recupera Patricio Acuña, la lanza lejos. El jugador de Puerto Varas nuevamente recupera el equipo de Temuco, impone sus términos a la serie de las 22. Apertura nuevamente, son 3 contra 4. Hay un ¡qué lindo tackle de Rodrigo! ¡El tanquecito Gallardo! Nuevamente toma el balón, la posesión dominante. Rucamán quiere ganar. Tacle y abrazo de Bachmann. Uy, uy, uy. Una botada por fuera. Va nuevamente, suelta el balón sobre el contacto. Tiene cancha, tiene cancha. Ahí está. Qué lindo tacle. Libera. Y ahí está. Trae de Rucamán, que de Temuco, que marca los 5 primeros puntos en la semifinal de oros en Puerto Varas. Qué bonito movimiento, muchos movimientos, jugadas de balón sobre el contacto, mantuvieron la pelota viva, aprovecharon un corto espacio de terreno que tenían, lo explotaron y a cobrar. Sí, lo acabamos de decir, Rucamán que está visualizando el juego muy bien, lo está leyendo bien, se dio cuenta que por dentro no iba a avanzar y empezó a hacer jugar a su apertura los wings. Acá hay una jugada que él había tratado de hacer un par de veces, esta vez le resultó, llegando por fuera en superior numérica, lo que le permite marcar el primer try del partido. Bonito movimiento, lo vuelvo a reiterar, los 5 primeros puntos. Puerto Varas estuvo salvando las papas un buen rato, pero lamentablemente no pudo lograrlo.
5-0. Mientras vemos que se prepara la patada. Javelí debería salir a jugar, a cerrar el juego, ordenarlo. Están en un momento que tiene que poner pausa. Que no le vuelvan a cometer más. La patada se va ancha. Tiene seguridad en un juego corto. Viene a tomarlo, bajarlo, hacerlo más lento, jugar más ordenado, pick and go. Ya por fuera se ve que hay una supremacía de Rugamanque, por lo tanto deberían aprovechar los juegos que tienen mejor condición y más expertise que jugarlo cerrado y abajo. Comentamos por mientras que en Valdivia está dando una dura pelea. 10 a 10 Sol Austral, palmo a palmo, combo a combo, se están yendo en la ciudad de los la ciudad fluvial, la ciudad universitaria. 10 a 10 el marcador entre Austral y Olgergel. Mientras en Puerto Varas 5 a 0 se impone Rucamanque. Vamos a consultar el nombre de quién marcó el try. Si no me equivoco, puede ser el señor Cortés, el gordo Cortés, ¿no? ¿Me confirman? Muy bien, vamos a ver que hay un cambio. El tiempo está detenido. Repasamos los resultados. Esteban Navarrete marcó el primer try, se anota en la tabla de goleadores del torneo. Fase definitoria. Cuando vemos la salida de Roberto Bachmann esquinada buscando agrupar gente, sin embargo vemos nuevamente el número 14, incisivo, el win de la casa del Cóndor. Es bastante móvil nuevamente Yerko Vivero, uno de los líderes de Rucamanque. Se filtra, recibe un tackle, un par de movimientos, cuadra y pasa. Mantiene la pelota viva, y ya se vienen encima, no logran frenarlo, ya está. 10 a 0. El jugador número 12 de Rucamanque marca la diferencia, el jugador Rodolfo Striker. Se nota la un poco la experiencia de un club. Estamos diciendo que Javelí debería cerrar los juegos y la patada la hacen larga. Cuando quieres cerrar los juegos, tienes una patada corta, que se dispute, que se siente y se sienta abajo. Es importante cuando te marcan el primer try, que no vengan por el segundo. Seguramente las ansias les pasaron la cuenta, quisieron salir a atacar de inmediato y con una patada larga. Y efectivamente hoy día Rucamanque tiene mejor mano, tiene mejor juego abierto y lo demostraron en esta jugada. Cuando el problema que a medida que se vaya cansando la defensa de Javelí, estos espacios van a ir cada día abriéndose más. Por lo tanto, es imperioso que Javelí cierre el juego, que lo baje, que lo calme y empiece a jugar con los gordos. Cuando vemos que Striker, el mismo goleador, aumentó 2 a 0 el triunfo de Rucamanque. Parcial cuando van 28 minutos de partido. Con 28 minutos del primer tiempo, tendremos una nueva salida. Roberto Bachmann, nuevamente larga, cuando hay pelota viva, Patricio Acuña, manda al suelo, balón jugable y el árbitro vuelve a la falta, vuelve al scrum, al nocón, se verá un lindo scrum. Vamos a ver lo que hace Javelí en este juego. Vamos a ver cómo responde el plantel. ¿Cómo responde? Esta jugada va a ser clave. Esta jugada deberían tomarla, llevarla y jugar cerrado. Jugar, machucar, golpearse hasta llegar y venirse con algún try. O penal. O penal que permita forzar la falta. Forzar la falta. Vamos a ver cómo se comporta el equipo. Vamos a ver cómo reacciona. El 8 Javelí se ha levantado bastante bien. Félix Ortega, el número 8, Maurí, le dice. Le juega bastante bien, deberían jugar abajo por el ciego. Sí, yo no entiendo hoy día por qué quedó fuera el Benjamín Dorlaj, que ha mostrado un desempeño altísimo durante todo el campeonato. Lo vemos que hoy día está fuera en la banca. Veremos en qué momento venga. Nuevamente gana los fuegos puertovarinos. Se levanta por el lago ciego. Félix Ortega lo quieren. Lo sacan. Un jugador puede ser muy fuerte, pero si no tiene apoyo, si no se levanta la otra tercera con él, no puede hacer mucho. Jugar a un metro del gol, jugar por el ciego es un suicidio. Claramente es altamente probable que te saquen de la cancha. Ahí Javelí desperdició una tremenda oportunidad de poder avanzar, de poder posicionarse en el campo de Rucamanque y no lo hizo. Bueno, tendremos que habrá una reposición por parte de Aguilera, el experimentado hooker del equipo
de Rucamanque nuevamente a la primera torre. Quiere pelear Puerto Varas. Oscar Ortega casi la pinchó. Nuevamente se van por fuera. Iván Santander, cuadra, pasa con el número 7. Ignacio Briones. Cuando vemos que hay un rack, juegan sobre el contacto. Están en sus 22, se quiere lanzar. Junta dos, la marca, se va por fuera. Otro nuevo float. Ventaja para el equipo de Rucamanque, que ya impone su ritmo. Está nerviosísima la defensa portuguesa. Juntan de a dos y pasan. Casi recupera el árbitro, vuelve a la falta. Tacle alto de Puerto Varas. Dentro de la desesperación de tener el jugador, un tacle alto. Que es lo que vuelve. Si no se nos calman ahora los muchachos, esto puede terminar de no muy buena forma. Así es, pasando los primeros minutos, donde Javier se levantó muy bien, ya se empiezan a mostrar algunos hierros. Están jugando con, no con la mente, aquí es cuando tiene que empezar a poner la mente sobre el cuerpo. Hay que ser fríos, hay que ser frío para tomar decisiones. Hay que empezar a jugar la experiencia de ambos equipos, de George Olmos y Roberto Bachmann en la conducción. Deberían tomar ahí la experiencia, tomar el equipo, ordenarlo y llevarlo hacia adelante. No, de ahí está jugando, haciendo su juego. Está haciendo su juego. Y es porque Puerto Varas se lo permite también, eso es cierto. Puerto Varas, efectivamente, no está imponiendo sus términos, eso le puede pasar la cuenta al cuadro local. Así es, vamos a ver cómo reacciona el equipo. Van a la segunda torre, van atrás nuevamente, Puerto Varas no salta. Cachetazos por fuera con Yerko Viveros, nuevamente con el número 14, Álvaro Bravo, incisivo el hombre, le gusta la pelotita, le gusta la guinda. Pasan los forwards de Rucamanque, poniendo sus términos con la segunda línea, con Cristian Soto, duro el hombre. Nuevamente por fuera, otra puntada más, se van por dentro, hay una desinteligencia, el balón, hay Nocón. Nocón de Rucamanque dentro de los cruces y todo, hay que tener mucha precisión. Ahí se nota, César, lo que hemos venido hablando. Cuando quieren ir por el medio con los gordos, no pueden avanzar y les cuesta mucho, lo cual permite que Jabalí se tome y se reordene y pueda juntar su gente para defenderse. Cuando veremos un nuevo scrum, Puerto Varas ha tenido por ahí cierta, una leve supremacía. En el scrum. Sin embargo, el line out es preocupante, no lo están yendo a disputar, no lo están entregando muy fácil, están permitiendo a Rucamanque armarse de un line out, una jugada a la mano, justamente lo que no deben permitir. Deberían ir a pelear los line arriba y molestar al jugador para que no pueda jugar cómodo. Efectivamente, cuando comentamos que en Valdivia van 10 a 10, continúa el marcador de esa forma. Vemos un scrum, nuevamente Puerto Varas mantiene la posición, se levanta Félix Ortega, recibe dos monstruos en la marca. ¿Cómo lo buscan? ¿Lo conocen? ¿Se nota que lo conocen? Apertura nuevamente, van por fuera, Sebastián Toledo toma el balón, se va por fuera, gana una marca, gana una espalda, no alcanzó a liberar el pase. Sin embargo, la defensa de Rucamanque ya dice, está presente, se está disputando el balón, lo mantiene Puerto Varas. Una nueva desinteligencia. Está apretando las clavijas, Rucamanque sabe que lo tiene. Sabe que lo tiene, sabe que son más rápidos y le están yendo a apretar y ya se está mostrando el nerviosismo de la gente Jabalí. Debería ser majadero, debería Jabalí cerrar el juego rápidamente para poder lograr tomar posición del valor, controlarlo y ir a jugar arriba. No necesariamente siempre quiere atacar, sino que muchas veces se debe tomar el control del partido sobre el marcador. Hoy día el control lo está teniendo Rucamanque. Está en una cómoda ventaja, están jugando en territorio Jabalí y esperando hacer alguna jugada por fuera. Cuando veremos un nuevo scrum, vemos cómo se manejan en los gordos. Como dice Martín, coincido. Informan por dentro que se mantiene el 19 a 7 favorable a los Lobos, que estarían dando la gran sorpresa del torneo, el batatazo del torneo, dejando fuera al favorito, el actual campeón, dejándolo fuera, sin copa, sin final, sin nada. Y los tuvimos la semana pasada, es por nuestras pantallas. Juega Puerto Varas, va Rodrigo Gallardo, este hombre no sabe de adversidades. El tanquecito Hule
Mira, César, fíjate, han ganado 20 metros jugando la banda. A pura base. A pura base. Parece que nos estuvieran escuchando. Y nuevamente un gordo va al contacto, los mantiene. Junta a dos hombres y son más por fuera. Se le cae el balón a Nicolás Nielsen. No logra. Muy bien, te fijas, César, lo que estamos comentando recién. Una muy inteligente jugada del jugador de Puerto Varas. La toma, juega la mano. Lo toma la mano, lo juega, lo ve y cierra el balón. Y ganaron 20 metros que desafortunadamente no terminó la mejor opción, pero se demostró claramente que cuando puede, cuando toma el juego, cuando lo cierra, son superiores. Y una cosa importante, al hacer el juego cerrado, el que más rápidamente ha cometido falta ha sido Rucamán, que tema que tiene que trabajar y explotar Jabalí muy bien para aprovechar si es que quiere hacer algo en este partido. Ahí está el remedio. Tenemos una enfermedad que es 12-0 y el remedio es... ¡Dale con los gordos! ¡Machaca! ¡Con los gordos! ¡Prepuch! 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 Mira, si te fijas, los dos últimos scrum han sido para Puerto por faltas técnicas. Eso demuestra que están mucho mejor, mucho más entre los gordos. Mira, Rodrigo Gallardo va a percutir. Quiere pasar, gana un par de metros. Se da vuelta, presenta el balón, lo quieren robar, sin embargo lo mantiene la posesión Puerto Varas. Hay apertura, una nueva puntada. Bajo Félix Urtega quiere pasar, recibe un tackle abajo, pasa los fuegos puertovarinos. Nuevamente habrá apertura, un pin, toma y pasa de Patricio Acuña. Van haciendo daño, se van acercando. Quieren demostrar por qué llegaron a estas instancias, que no fue gratis. Una nueva puntada, lo mandan para atrás a Kamikaze, a Marco Ulloa. Sin embargo, mantiene la posesión nuevamente con Roberto Bachmann. Quiere filtrarse, quiere mandar, se va, gana dos marcas. Un... pases con una mano, ahora tiene Sebastián Toledo, va al suelo, lucha con dos cuerpo a cuerpo, toma y pasa el número 14, Nicolás Bello. Cuando hay una falta, ¿la van a jugar o van a ir a los palos? Sí, ¿qué va a hacer? Lo sigo mencionando. Hace mucho daño por todas las por la base. Hace mucho daño por todas las por la base, tiene un juego mucho más ordenado, mucho mejor, excelente. Es su fortaleza, ¿no? Es su fortaleza, se ve claramente, y aquí una muy buena decisión, independiente que... lo puede meter los 3 puntos o no, pero ya van a ir a jugar en el peor caso a los 22 de ellos, lo que permite un avance territorial. Lo dijimos, y en esta jugada quedó claro, cuando cierran el juego y van, Rucamán, que está cometiendo muchas faltas, deberían aprovechar eso en forma más concreta con algún traído, algún marcar, algún punto. Veamos cómo le va en esta parada, que se está a unos 30 metros del ingol de los palos. Cuando me informan que quedan escasos minutos, 2 minutos y monedas en la loguera, podríamos decir que eso ya está sentenciado, que los Lobos dan la gran sorpresa. Mientras tanto, mantendremos silencio por respeto al pateador. Roberto Bachmann tomará la patada. Se levanta cuando tendremos salida de 22 yardas por parte de Rucamanque. Y Puerto Montt estaría sellando. Y traído Olhergel, 17-10 en Valdivia. Olhergel quiere estar presente en la gran final de Temuco. Cuando vemos un largo despeje de César Catalán, de fullback a fullback, la juegan los hombres de la Casa del Cóndor, los rojinegros, van al contacto, toma dos marcas, quiere jugar sobre el contacto, va al suelo, presenta el balón, pasa a las forwards. Puerto Varas se planta en defensa. Apertura, vamos con Sergio Aguilera, no apuntado con los gordos, quieren percutir, se siente fuerte. ¡Qué buen tackle! Lo pone Rodrigo Gallardo, el tanquecito. Nuevamente sobran por fuera, toma y pasa, son más. Uno con. Cuando el árbitro marca la ventaja. Nuevamente. Y cuando vemos. Nuevamente Jabalí haciendo su. Haciendo daño. Haciendo daño en la defensa. Haciendo daño. Se conoce muy bien. Se conoce muy bien. No quiero dejar César pasar un detalle. El fútbol de Jabalí, al momento de generar la patada, la genera al medio. ¿Qué permite esto? Que el fútbol de Rucamán que tenga amplia visión del campo para jugar por los dos sectores de la cancha. Lo que tiene que pasar, tiene que cerrar un cajón, tiene que poner una patada profunda a cualquier otro cajón es para cerrar el a juego. Las puntas, hay que a buscar por fuera. No puede patear el centro. Hay que arrinconarlo. 4 veces, eso debería ser corregido entre. Hay que corregir esos errores. Nuevamente impone sus términos Puerto Varas. ¡Qué potencia de Maurí! Félix Ortega se llevó a 2 puestos, avanzó un par de metros. Sin embargo, vemos que está jugando en el suelo. Hay penal, no lo marca el referee. Una nueva puntada, van con los gordos, quieren prosperar.
pasa Puerto Varas, tienen el balón, van por fuera, Félix Ortega la tiene sobre la mano, qué desinteligencia, y si le dan cancha estos chicos juegan, Gano no va a alcanzar el espacio y ahí está, ya lo vimos, llegaron 4 jugadores al apoyo, 6 jugadores al apoyo llegaron, y el jugador Alejandro Sandoval ya marca una diferencia. Sí, cada esto se está lagrando la diferencia. Lamentablemente Jabalí no ha podido tener el juego cerrado, lo ha logrado intentar, pero lamentablemente algunas decisiones de los fogos no han sido las más idóneas. Se le está yendo el juego, se le está yendo en no por una supremacía abrumante de Rucamanque. Casi tengo un problema con la producción. ¿Y sí? ¿César, estamos bien? Estamos bien. Casi no, en nuestra caseta tengo un problema con la producción. Como decía, Rucamanque, un equipo muy inteligente, muy técnico. Se nota que son técnicamente mejor preparados y tienen conceptos de rugby más trabajados. No veo un equipo netamente superior desde el punto de vista físico ni el dominio del juego. Sin embargo, han sido mucho más inteligentes a la hora de jugar. Han tenido una claridad que lo lleva a tener una superioridad en el marcador. Veamos. 19. Aumentó Striker. El número 12. Primer centro de Rucamanque. Alarga las diferencias del jugador número 12. Cuando ya se preparan cambios en Puerto Varas, vemos que tenemos a Franco Villablanca ya con la papeleta en mano, listo para ingresar. Calienta también el neozelandés Ben Rorlach. Tiempo cumplido en la Lobera, estaría sentenciado, esperando el pitazo final del colegiado Manuel Mendoza, que dirige el partido. Mientras tanto, Rucamanque hace su negocio, mueve la pelota, va con los gordos. Alexis Luengo, el barbudo número 2 de Rucamanque, ganando un par de metros, recupera Puerto Varas. George Olmos con Sebastián Toledo, juega un rastón corto. Por Dios, cuando nuevamente Cortés gana dos jugadores, gana dos espaldas, mueve la pelota Yerko Viveros, hace una malle. ¡Qué linda habilidad mostró! Maravilloso juego estamos viendo cuando recupera Puerto Varas, pasa a los forwards. Balón puertovarino. Están esperando la apertura. Vemos a Oscar Ortega. Recuperado. Balón robado. Banco los forwards. Percuten por el canal número 1. Con el canal número 1 vemos que una nueva puntada. Gustavo Vera pasa. Los forwards quieren robar. Presenta. Retención del número 3. Cuando quiere jugar rápido, el Ignacio Rivas. ¿Me comentas cuánto tiempo vaya de este primer tiempo? Ya están los 40 minutos cumplidos. Trae de troncos de 19 a 12 para ponerle suspenso. Cuando en Puerto Varas se terminan las acciones, se acaba el primer tiempo de partido. Resultado parcial, 19 para la Casa del Cóndor, 0 para Puerto Varas. Cuando nos vamos a un corte comercial, volvemos en unos instantes. Cuando reinician las acciones, salida corta y hay Nocón. Balón para Puerto Varas, Diego Alvarado se quiere filtrar, va al contacto, gana un par de metros, pasa la fogua, quieren pescar. Mantiene la posición el equipo Puerto Varas. George Olmos para Rodrigo Gallardo, va por fuera con Ben Rorlach. Quiere hacer daño, entró a la cancha el neozelandés. Va por fuera, Nicolás Nielsen quiere pasar. Cuando hay un Nocón, balón recuperado, hay ventaja, juega la ventaja el equipo de Rucamanque, van por fuera, sobran, eso es uno más, lo va flotando Puerto Varas, un kick alto, gana por los aires Tomás Mandiola. Hay una puntada más.
hay una puntada más, quiere filtrarse por el medio, Bastián Toledo, lo frenan los gigantes. George Olmos con Benjamín Rorlach percute, va al contacto, se lleva tres puestos, cae al suelo, pasa los forwards, se pelea el balón abajo. Va a haber apertura, balón jugable, balón disponible para Puerto Varas. Roberto Bachmann va por dentro, Marco Ulloa mantiene la pelota viva, otro pase más sobre el contacto, pasan los forwards portuguarinos, hay apertura. Vamos con Nicolás Nielsen por la banda izquierda, devuelve por el otro lado, se lleva un tackle Rodrigo Gallardo, que la pasa sobre el contacto, la mantienen viva los chicos de Puerto Varas, la tiene Pacheco, Pacheco con... ¡Ay, Dios! Bonito movimiento, no con... Vamos a cobrar si lo le... vamos a ver si cobra que lo levantan o no. César, atento, mira, me dicen que lo caen para atrás troncos, minuto 50. ¡10 minutos de descuento! Así es, están informando, tenemos que revisarlo el que pasó, pero me dicen que troncos acaba de empatar en los 50 minutos del segundo tiempo. Bueno, acá una jugada, se nota que entró Javelí con más ganas, fueron de frente, no tienen otra opción aquí, no hay otra chance, tienen que ir por el todo, tienen que ir por el premio mayor. Lamentablemente la última puntada se le soltó el balón, lo cual permitió un no-con. Y tenemos ahora un scrum para... No, cobró la proyección. Cobró la proyección. Cobró el penal, pero hubo penal. Tarjeta, ¿no? Nada. Nada, no, bueno. Nada. Ahí está, balón afuera, Roberto Bachmann. Vamos a ver. Lo mandó a volar. Esto creo que está interesante. Es un line. Una bonita plataforma. Ataque, un line de ataque de Jabalí. Durante todo el partido ha mostrado Rocamán una superioridad en el line out. Veamos cómo lo van a jugar, veamos qué equipo tienen preparado. Puerto Varas ha ganado todos sus lines y Rucamanque también. Veremos qué pasa en este line que es fundamental para las pretensiones de ambos equipos. Si me apuras deberían jugarlo abajo, tomar, bajar y entrar con bola. Han tenido un par de moldes, han dado 10, 15, 20 metros. Si se arman abajo, bien, es un arma a utilizar. Así es. Si se arman bien, vamos a ver qué pasa, cómo lo dirimen. Vamos a ver qué pasa. Van 10 minutos... Hubo tarjeta amarilla, aparentemente hubo tarjeta amarilla, sí. Para el jugador de Rucamanque. Rucamanque. Mira, y perdió el line por todo. Lo que veníamos diciendo, el line. Y un pasamanos, va por fuera. Tienen gente, son rapiditos y fuertes estos chiquillos. Se nota que están bien trabajados. Apertura, Yerko Viveros, como toda la tarde, haciendo jugar a su gente. Van con otra célula de gordos por el medio de la cancha. Se divide muy bien. Cuando vemos que hay otra célula de gordos por fuera, están jugando con tres. Entre tres resuelven. Míralo bien, obsérvalo bien. Tres allá, tres al medio, tres por fuera. Dividida la cancha. Desplazado, efectivamente. No hay abierto. Que correr mucho. Se quiere filtrar por el ciego, se quiere ir por fuera. Viene el tackle de Nicolás Bello. Lo mandan al suelo, no libera. No liberó. Está bien jugado. Hay cancha. Una nueva puntada. Van por fuera ahora Yerko Viveros con Striker. Striker por fuera con Soto. Soto quiere percutir. Se gana el tackle. Se mantiene de pie el hombre. Qué fortaleza. Liberan la pelota sobre el contacto. Juegan bonito estos muchachos. Hay que reconocer. Qué bonito flow sacó. Se va por fuera. Yerko Viveros la juega por... nuevamente ahora va con el fullback. Una malle. Quieren cobrar. Quieren facturar. Los padres recién a los dentro de las 22 se internaron ya nuevamente dentro de la defensa extrema cuando hay una falta. Sí, César, el partido que propone Javelí en este segundo tiempo de salir a presionar tiene esta problemática, que si no están muy bien ordenados y están con todos los espacios cubiertos, se les van a filtrar y eso toda la tarde ha sido un problema para Javelí. Hoy día, ahora entraron con una transposición, entraron a buscar el partido, no lo pueden esperar y eso los lleva a dejar algunos flancos. Si están ordenaditos, les puede resultar. Si no, va a pasar esto, que para cualquier espacio, Rucamanque, como toda la tarde, se les va a filtrar y les va a hacer daño. Van a los palos con el penal. Este es un penal psicológico, quieren marcar de entrada, quieren alargar las cifras. Recordamos que el marcador va 19-0 favorable al equipo de Rucamanque. Vamos a ver, toma la patada, el mismo jugador Striker, número 12, el primer centro de la casa del Cóndor. Va la patada, va, la patada es buena. Cuando va irremediablemente adentro y aumenta
el marcador, Rucamanque 22. 22-0. Cuando esto ya toma ribetes ya definitorio prácticamente, empezando el segundo tiempo, una ventaja bastante abrumadora para las instancias en las que estamos. Bonito sueño, mes y medio impresionante nos ha regalado el equipo de Puerto Varas, sin embargo, igual, de igual forma estarán presentes en la final, están por seguro ya en la final de plata, pueden remontarlo, sabemos que es posible, sin embargo ya están seguros en la final del tercer y cuarto lugar. Cuando vemos que es la salida corta de Roberto Bachmann, balón fácil, no hay mucha presión, mueven la pelotita, llega en manos de Yerko Viveros, juega por fuera, hay un nocón, recupera el jugador de Portugal, Nicolás Bello quiere percutir, gana un par de metros, se cae, va al suelo, apertura, van con el gordo Félix Ortega, se saca uno, se saca el segundo, ya el tercero no pudo, va al suelo, apertura, otra puntada abajo con Nicolás Nielsen, la juega cortita y va el tacle, bonito tacle. Se mantiene se mantiene de pie el jugador Bravo. ¡Qué fortaleza tiene el número 14! El hombre de las rastas. No, es muy, muy fuerte. Jugador importantísimo hoy día. Ha sido muy incisivo. Lo sacan de la cancha, sin embargo. Cuando Bravo line out en ataque, veremos si en esta resuelven bien. Quieren jugarla rápido. No es penal, señores. No es penal. Hay un penal, lo juegan a la mano. Van rápido, quieren meterse, quieren solo, percutir con los gordos. Solo, Gabriel solo. Altamirano pasa los forward, quieren machacar, van por fuera ahora. Roberto Bachmann se quiere meter por dentro, suelta el balón sobre contacto. Patricio Acuña, pila rivales, están ahí, están entrando, se quieren meter. Vamos a ver si tiene la claridad, va por fuera Benjamín Roblas, se va con todo el gordo, no logra marcar. No con. Lo sacaron el Eringol. Qué buena defensa mostraron los jugadores de Rucamanque. Disciplina, no cometieron cometieron un penal. Lo juega por Tobaras, va de porfiado y la pierden en su ley. Bien, César, muy bien, muy entretenido, partido intenso. Por el bien del espectáculo, Jabalí le marca un 3 para que no se arranque tanto Rucamanque, pensando en que todavía quedan largos 35 minutos donde puede pasar cualquier cosa. Así es. Cuando mencionamos que 24-10. 24-10 continúa el partido en Valdivia. Vamos a ver si el scrum de Puerto Varas puede hacer algo. Tacle de George Olmos, bonito tacle. Lo dejan plantado adentro. Están en el tema de defensa. Quiere salir jugando. Penal. Penal de Jabalíes. Jugarán. Puerto Varas no ha aprovechado el jugador de más que tiene. Son 15 contra 14 por una tarjeta amarilla. No han sabido resolver, tuvieron el balón en sus manos, tuvieron su poder, estuvieron ahí, no pudieron. Vamos a ver cómo continúa esto. Tenemos el despeje largo de Yerko Viveros. Por los aires, saluda al sol y se va afuera. Sí, una tremenda jugada de Jabalí que sin duda, como tú mencionas, no resolvieron bien. Ansioso te iba a marcar, ahí es cuando tenés que entrar al juego el más experimentado, tomarle el balón, calmarlo, cerrarla, ponerlo en el suelo y jugar desde abajo. Han mostrado toda la tarde una superioridad con el del choque cuando entran, por lo tanto tenía que aprovechar mejor esa instancia. Claro, veremos ahora cómo se desempeña, si vamos a decir Patricio Acuña logra robar, ya se levantó, lo bajaron, atrás nuevamente, seguros como toda la tarde, van por fuera, Yerko Viveros, pasa lo contrario, ahí no con. Recupera el equipo de Puerto Varas, Sebastián Toledo se quiere meter, lo mandan para atrás, lo castiga duramente la defensa visitante, pasa los forward, Rodrigo Gallardo, qué bonita, Sebastián Toledo con Diego Alvarado, nuevamente con Nicolás Nielsen se quiere colar, lo bajan entre dos, pasa los forward puertovarinos, ventaja, está marcando la ventaja, ¿no? La distancia, está marcando el offside, balón para Puerto Varas, Patricio Acuña quiere percutir, gana un par de metros, ese es el negocio, esto es lo que le conviene a Puerto Varas, el 1-1, el metro a metro, va por fuera, se quiere meter Sebastián Toledo, ay, se le va de las manos, se le va hacia adelante, en una jugada que estaba mostrando ya Puerto Varas que algo puede hacer, sin embargo Rucamanque sabe resolver de buena forma, ¡qué buen tackle! Félix Ortega se da a respetar en su cancha, por ahí arriba,
pero los tacles no son gratis, señores. Cada metro lo cobra con sangre el equipo puertorriqueño, entregando lo que le queda, entregando el alma en la cancha. De eso es un espectáculo que siempre vamos a estar agradecidos. Así es, así es. Muy, muy bonito espectáculo que estamos viendo. Muy buen partido. No se nota la diferencia en marcador en lo que estamos viendo ahora. Sigue Javelí decidido. Ya llevan varios minutos jugando en territorio de Cóndor. Aprovechando el hombre de más también. Aprovechando el hombre de más, que ya vemos que se va a reintegrar en cualquier momento. Cuando vamos, terminó en Puerto Montt, jugaron 56 minutos, yo no sé qué pasó ahí, empate 19, rarísimo, rarísimo lo que sucedió, jugaron hasta que empató Troncos, yo no sé qué pasó ahí. No, César, no. La gente de Laruco se está moviendo, hay que decirlo, señores, esto es por lo bajo sospechoso. No. Puerto Montt tenía el equipo, el partido controladísimo, 19-7 hasta el minuto 42 del segundo tiempo. Se jugaron 56 minutos. No podemos emitir juicio. ¿Están compitiendo con el partido más largo de la historia del fútbol que se está jugando en la Florida? Tenemos que ver bien qué pasó en ese partido. Allá esperemos el informe. Tenemos árbitro, afortunadamente tenemos un staff desplegado en todas las canchas del Centro Sur, lo que nos va a permitir después analizar qué fue lo que realmente sucedió. Por lo bajo es rarísimo. Nos alcanza a meter el hooker puertorriqueño. Se resetea el scrum. Importante, este scrum se debería por tomar hacer alguna jugada, algún giro, un avance, ir a pelearla con todo para demostrar que están siendo superiores en tema de fuerza. Vamos a ver lo que hacen. Vamos a ver cómo resuelven. Vamos a ver si aprieta bien Puerto Varas. Vamos a ver si metes. Gana bien, se gira. Se levanta el octavo. Hay apertura. La tiene Yerko Viver como toda la tarde. Quiere juntar marcas. Juega sobre fuera. ¿Qué hace el fullback tal atrás? Solo. Expuesto absolutamente una patada. Solo el fútbol de Puerto Varas. El fullback se debería, vemos que lo tenemos 40 metros atrás, ahí no va a ser factor nunca, en ningún momento el fullback se ha sumado, ahí está, emparejados en ataque, no saca nada Puerto Varas tener un hombre de más, si te quedas con uno atrás, si esto no necesitamos un arquero, esto no es fútbol, señores. Efectivamente. Rarísimo, bueno, esto te lo da la experiencia, este es un equipo joven, primera vez en esta instancia, han sido 7 semanas maravillosas. En el Centro Sur, gran despliegue, como lo decía mi colega Martín. 24 equipos desde Curicó hasta Castro. Cuando vemos que hay un robo, Félix Ortega se levanta. Lo mantienen arriba, va con el balón al suelo, presenta, pasa a los forward, balón jugable. No, vamos a ver si se arma la segunda célula. Pasa en falso, Tomás Mandiola la toma, Chilote, va al suelo, mantiene la posesión. Domina Puerto Varas territorialmente. Una apertura, son más por fuera, son 3-4. Nicolás Nielsen se cuela. Junta 3 marcas, va al suelo, presenta el balón, hace. Y hay penal para Puerto Varas. Vamos a ver cómo resuelve, si van a los palos, van a jugar. Vamos a ver qué pasa. A esta altura me pregunta, ¿deberían jugar un scrum, jugarlo abajo, tomar posición, ir a chocar? Ya no necesito. Yo debería 3 puntadas. No le debería ser. Para mí 3 puntadas necesito. Y pick and go. Para mí, sí. Tres puntadas, pick and go, nada de scrum. Juégala con tu gordo, tienes gordo potente, está el Ben, está Ule, está Mao. Ahí se lo hicieron. Ahí está. Félix Ortega, ¿quiere? Pasa por encima. Vamos a ver cómo responden los demás. Como buitres por el balón, pelean muy bien. Es importante decir que la defensa es buenísima, la de Rucamanque. Y van por fuera, solamente una puntada, balón al aire. Lo dejan solo, se aíslan. Muy inteligente el equipo de Rucamanque, salió en defensa rapidito, potente. Y penal, desaprovechan inexperiencia para resolver situaciones de estas características. Situación a 10 metros del ingol, controlado, abajo. ¿Y qué hace? Va a jugar la mano afuera, donde han sido superados durante toda la tarde. Probablemente de 10, una le va a salir, pero otras 9 la van a perder como lo han perdido. Y lo están perdiendo. Rugamán, que tiene completamente controlado el partido, hay que reconocerlo. El lado abierto lo tiene absolutamente controlado. La opción que le queda a Javelí es ir a machacar por dentro, por abajo. Es la pega del desgaste, es el metro desgaste. A metro, el centímetro, el arañazo, el tackle en la base, estar como gatos. Eso es lo importante en estos momentos. No le vamos a pedir nada más. Con lo que hicieron, nada. Yo me doy por pagado. Una tremenda campaña. Ya están entre los 4 mejores, eso no se lo quita nadie. Así es.
Veremos cómo se resolverá el line-out favorable al equipo de Rucamanque. Da la sensación de que Rucamanque está jugando controlado. Sí. Que en sus manos, saben que son superiores. Están dejando que haga el desgaste Jabalí. Y Jabalí tratando de jugar. Perdón, ahí sí. Jabalí tratando de jugar con lo que le va quedando. Dejando la piel. Por eso no se puede sentir superado. No se puede sentir superado. Las ganas y lo que le han puesto a este partido es encomiable. Qué bonito movimiento, un pasamanos, llegan a la punta, nuevamente con el jugador Bravo, va al suelo, pasa a los forwards y mira cómo se ordena. Inmediatamente, una cero en el medio, otra en el otro costado. Y ya tienen cubierta la cancha. Toda tres puntadas, completamente. Tres manos y llegan al otro lado de la cancha. Impresionante el mano. Y de vuelta ya están posicionados. Y de vuelta tienen toda la cancha para jugar nuevamente. Cuando hay penal, no puede jugar a la espalda, señores. Eso es reglamento. Reglamento básico del rugby. Ahí está la inexperiencia que hablábamos, comentar. Hay que mantener la cabeza fría. Importante lección se están llevando hoy día los jugadores de Puerto Rico. Cuando vemos a Rodrigo Gallardo, se cuela entre los gordos. Quería pasar. ¿Qué alma muestra este jugador? Félix Ortega va nuevamente al contacto. Quiere pasar. Balón perdido por Nocón. Bonito tackle. Se comió el gordo. Aquí están de igual. Félix Ortega dando un muy bonito partido. Cuando vemos que va por fuera. ¡Qué lindo tackle! De Sebastián Toledo, el canterano. Cuando lo vemos. Cuando sobran por fuera nuevamente. Van al ataque. Van entre dos. Nicolás Nielsen lo toma arriba. Y lo plantó arriba Nicolás Nielsen. Mira la fortaleza que tiene el jugador. Sin embargo, ya entre cuatro se van a superar. Ya estaba metido adentro. Cuando vemos un impotencia muchas veces. No, pero vemos una manito suelta. Eso no es lo que queremos. Vemos que hay niños en la cancha. No queremos manitos sueltas por ahí. Eso no puede ser aquí, sí, ni en la quebrada de aquí. Así es, César, pero te recuerdo que esto es realidad. Aquí las posiciones están a 1000, están a 1100 y en algún momento. Sí, pero la manito no se puede, así de simple. Así de simple. La manito no se puede. La manito que uno juega. Así de simple. Veremos un scrum favorable al equipo de Rucamanque, de la Casa del Cóndor. Veremos cómo reaccionan los jugadores de Puerto Vara, los jugadores lacustres, representantes, la cuenca del lago Llanquihue, Puerto Octay, Llanquihue, Frutillar, Puerto Fong, Ensenada. Cascada. Además hay que sumarle a los muermos, Fresia. Cochamó. Si nos ven por allá, un saludo a la gente de Cochamó. Offside el número 9, inexperiencia nuevamente. Qué inexperiencia. Así es, recordemos que se debe formar detrás del último pie. Y estaba encima del octavo. El scrum es. Dejará muchas lecciones el paso de Rucamanque por acá, ¿eh? El scrum es una formación fija, no olvidaré eso, por lo tanto se mide igual que un rack. La posición. Rucamanque viene, viene lentamente, tranquilamente a jugar. Están controlando el marcador, están controlando el territorio, su defensa está sólida, estuvieron con un jugador menos, zafaron de esa gratis. Y veo que van a hacer un par de cambios, ya teniendo claro que el partido lo tienen controlado. Tiene por fuera, Rucamanque, como toda la tarde haciendo su juego. Moviendo la pelotita, recuperan por ahí los jugadores de Puerto Varas. En Puerto Montt se está jugando al largue. Los troncos pasaron adelante. Uy, eso 24-19. Eso va a traer alguna cola, se sabe, imagino. Señores, el terminado informe. En Puerto Montt, 19-24. Así esto es. Lo ganó Troncos. Lo dio vuelta Troncos. Es bastante interesante. Vamos para las notas del partido, cómo se desarrolló. Lo vemos los cambios en Puerto Vara, en Rucamanque.
aplausos del respetable, la gente que viajó desde muy temprano, desde Temuco, 3 horas y media para llegar a Puerto Varas. Tenemos un lane out. Eso es lo lindo de rugby, sacar el desplazamiento, eso es lo que el Centro Sur las familias. La familia nos ha dejado una unión del rugby del sur, esto nace hace 3, 4 años por allá en una reunión en Santiago, una ronda de federación, y hoy día miren lo que tenemos, un tremendo espectáculo conjugando clubes de 5 regiones diferentes. Más de 1000 kilómetros unidos en la pasión por la balada, lo que nos deja el Centro Sur 2016, que ya está en sus etapas finales. Recordemos que la próxima semana, 28 de mayo, se jugarán los partidos restantes, que ya no tienen efecto alguno sobre lo que suceda en el campeonato, se tiene que jugar por el calendario. Se juega en Castro, el equipo de Traucos recibe a Camagüetos y Nahuel recibe a Zorros para cerrar la zona Patagonia, que tuvo unos problemas logísticos por la toma del canal de Chacao. No se podía entrar ni salir de la isla, también estaba tomado Calbuco. La organización, considerando todos estos hechos, suspendió y reprogramó los partidos. Se jugarán en respeto al valor de la gente y sus movilizaciones. Recordamos, como lo hicimos la semana pasada, un saludo afectuoso a la gente de Calbuco, Castro y Ancud, que están sufriendo con las consecuencias de la marea roja. Cuando vemos que el equipo de Rucamán que controla un offside tremendo de Roberto Bachmann, lo sacan a bailar, sin embargo, Yerko Vivero ya se están floreando, los jugadores de Rucamán que corren de lado y nadie los toma, junta a dos hombres, va sobre el contacto, Striker mantiene vivo, Yerko Vivero percute por el canal de medio, entra doblado, Puerto Vara ya se está desarrollando, Cortés recibe el tackle de Félix Ortega, van a ser los jugadores y tenemos que hay un penal. César, dos offside realmente infantiles. El de Roberto, si lo tomaba para mira, hasta para amarillas, completamente antijuego. No puede caer jugador de experiencia en esa instancia. Y tendrá otro penal el equipo de Rucamanque. Nuevamente, para, si me preguntas, esto ya es un para llegar al juego, para enfriarlo, para bajar las revoluciones, para calmarse y buscar alguna ventaja más. Ahí el coach de Rucamán, que es lo que está viendo, lo que recién informamos. Ante un penal o una falta de offside demasiado evidente, el rugby castiga cualquier jugada que sea de esa característica con penal, y si es muy... si la jugada tiene algún momento muy antideportivo, se castiga con amarillo. Así es, cuando vemos la patada de Striker. Afuera, salía. Se fue por poquito, por muy poco. Se fue por poquito. Sale 22, nuevamente viene Jabalí. Muy bien, mira la posición de los jugadores de Rucamán. Que se nota que están entrenadísimos, los jugadores están bien preparados, se nota el buen trabajo ahí de años. Lo que hablamos, mira la patada al cajón. Esquinada. Buscando el win que estaba solo. Así es, y pues van y lo cierran y le meten presión. Y van a jugar abajo a 20 metros de donde pateó. La mejor defensa. A 60, 80 metros de swing goal. Sin embargo, vemos que Ben Rorlach zafa, va metro a metro, quiere mantener la esperanza, se junta con Félix Ortega. ¡Qué fortaleza muestran estos dos jugadores! Son verdaderos tractores que avanzan metro a metro. Ahí está, se mete de cabeza. Quiere jugar, la juega rápido. Va Ben Rorlach nuevamente, va al contacto, la suelta, la toma Franco Villalca, el fullback de Puerto Varas, el número 19, la suelta sobre el contacto. La tiene Patricio Acuña, lo mantienen arriba, ya le pescaron. ¿Lo sacan o no lo sacan? No, balón jugable. Va nuevamente Rodrigo Gallardo, quiere pasar con todo. Están sacando los huevos, están sacando el coraje de adentro. Está reaccionando Puerto Varas de a poco, mostrando un par de movimientos interesantes. Nicolás Nielsen suelta sobre el contacto al suelo. Obliga a Diego Alvarado a medirse. Gallo a gallo contra Bravo. Qué lindo duelo tenemos por la punta izquierda. Puerto y el balón. Y es lo que ha pasado toda la tarde. Teniendo el juego por todas las controlado, Javi, controlado, se van por fuera. Donde claramente han sido superados. Van a avanzar 20, 30, 40 metros con los gordos. Vemos que hay un hombre lesionado. Van a jugar afuera. Vemos que hay un hombre lesionado. Se detiene el tiempo. Sí.
parece que es un poco, está complicada la cosa. Esperemos que no sea nada grave. Aprovechamos eso para hacer comentar de que existen negociaciones ya avanzadas para poder lograr un seguro deportivo para los jugadores del rugby del Sol. Qué buenas noticias, qué buenas noticias. Es lo que hace falta acá. Es lo que hace falta acá. Cuando vemos que se lesiona de gravedad, hay una lesión grave de Roberto Bachmann. Reiteramos la preocupación. Va a entrar Nicolás Bello, el joven jugador puertomarino. Roberto Bachmann está muy, muy complicado. Lo vemos. Cuando nos avisan que en Valdivia, Olhergel hace negocio, vence 31-10 Austral. Olhergel ya sellando su paso a la final. Podríamos estar en este momento. Cuando la juega Puerto Varas, va Rodrigo Gallardo. Se filtra, pasa un contacto, se mete al segundo. Lo frenan en seco la defensa de Rucamanque. Pasa a los forward. Apertura, una nueva puntada con Patricio Acuña, que se quiere meter en zona de gigantes. Lucha metro a cuerpo, sin cuartel. Paso a paso, metro a metro, centímetro a centímetro. Qué linda lucha está moviendo. Pick and go. Avanza Puerto Varas con Benjamín Rorlach. Va con... Tiene cancha Puerto Varas. No toque esa su beta. Ahí está, se avanzan los puertovarinos. Cuando vemos que van la cuarta puntada, vamos por la quinta puntada. Avanzan, ya se plantaron los rojineros. No dejan prosperar. Vamos a ver, lo mantienen arriba. Pronto va a cobrar retención. Van al suelo, señores. Qué bonito duelo estamos viendo. Una nueva puntada por fuera con Benjamín Rorlach. Se cuela por dentro, se quiere meter. Pasa encima todo el mundo. Se quiere caer y lo traban. ¡Lo traban! ¡Estoy! ¡Cay, cay, 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 cay! ¡A puro huevo! ¡A puro corazón! Benjamín Rorlach pone los primeros 5 puntos. ¿Y por qué no soñar con una remontada? ¿Por qué no soñar con Puerto Varas en la final? ¿Por qué no soñar? ¡Que es lindo! ¡Es gratis! ¡Y yo lo quiero así! ¡Sí, señores! ¡Qué lindo trae de Puerto Varas! ¡A puro huevo! 1-1. ¡Vamos gallo a gallo, macho a macho! ¡Qué bonito duelo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo se juega en el sur, carajo? César, qué lindo el rugby, ¿eh? Cuando lo dábamos por vencido. Lo dijimos y lo reiteramos toda la tarde. Cuando Jabalí tome el juego, lo lea y lo lleva, lo que y adentro, tiene que hacer, trae. Hace el try, es lo que refleja el partido. Por dentro, machacando, con gana, con punch, los gordos se lo llevan al hombro. Y eso efectivamente es lo que por todas las debería decir. Se demoraron 65 minutos, 70 minutos en darse vuelta. En 70 minutos en darse cuenta. ¿Qué es el negocio? El negocio está por el centro, por los gordos. Veamos si esto le va a alcanzar. César, ¿me confirma el marcador? Vamos 22-7. 22 a 7 el marcador parcial. Cuando se prende la parcialidad local, despierta Puerto Varas. Lindo espectáculo. Más de 300 personas repletan el Chiquero Park de Puerto Varas. Vemos que el rugby mueve gente. La gente del sur se está metiendo al rugby. Agradecemos a todos nuestros televidentes. Y cuando vemos la salida, Juan Pablo Geldres, presidente de Puerto Varas, vamos a ver la alegría que le puede dar. Juan Pablo, cuénteme cómo viste este try. Por fin se dieron cuenta, al parecer, Javier y Grini por el medio con los gordos lo hicieron. Mira, uno que está fuera de la cancha, la verdad que tiene la cabeza mil veces más despejada y podría tomar otras determinaciones y decisiones. La verdad que Rucamanque ha hecho pensar y jugar diferente a Puerto Varas, donde la verdad que, como dices tú, el juego está un poco por los forward, porque Puerto Varas avanza con sus forward. Y felicitaciones a todo el grupo que se ha deslomado para poder hacer para hacerlo el try que corresponde. Y bien, la idea hacerle un try a Rucamanque no es menor, y súper bien, muy contento. Efectivamente, lo que decían, Rucamanque, no olvidar que es un tremendo equipo referente de la zona sur. Y hoy día, a puro huevo, a puro punch, Jabalí logra hacerle un try. Y con lo que más gusta, con lo que nosotros gordos que jugamos de fútbol, lo que nos gusta, los tries de fútbol. Así es. Qué lindo fue ver esas tres puntadas con Rodrigo Gallardo, Félix Ortega. Y después por fuera con parado de fly estaba el neozelandés. Y Puerto Varas, a puro tackle, quiere recuperar. Sin embargo, Rucamanque dice que por algo es el candidato número uno, por algo clasificación perfecta en la zona de grupo. Mueve la pelotita, ya está, se va por fuera. Y ahí está. Y de Rucamanque. Ligeramente
mantienen los 20 puntos de distancia, no alcanzó ni para ilusionarse. Sin embargo, hay que estar en la pelea, hay que estar en la olla, en la cocina, viendo cómo se manejan metro a metro. Muy bien planteado el juego por parte de Rucamanque. Debemos comentar que en estos momentos se puede ver que hay... el partido está abierto, ¿ah? Está abierto, digamos que vamos a ver acción. Hay emoción garantizada. Ambos equipos están jugando, están moviendo la pelota. Se dieron cuenta que ninguno de los dos es invencible. Rucamanque, que tiene más aplomo, más experiencia por la cantidad de años compitiendo a alto nivel. Y sin embargo, por todas las acciones de lo suyo, va a morir así con las botas puestas. Eso es así. Eso es ley. Así es encomiable lo que ha puesto Javier Lío en la cancha. Se le puede criticar probablemente algunos errores técnicos, algunas malas decisiones, pero de que le pusieron todo lo que tenían, se lo pusieron. Y eso siempre el rugby es importante, la actitud. El equipo nunca fue para atrás, nunca bajó los brazos, siempre creyó. Efectivamente, como decimos Pablo, de repente hay unas decisiones que un equipo más experimentado como Rucamanque puso sus condiciones en la cancha, pero por ganas y por huevo no se quedaron. Eso es muy muy importante al momento de hacer el análisis, en donde no bajaban los brazos, están en su cancha, se hicieron respetar y están vendiendo muy cara su derrota. Esto no es gratis. Cuando vemos la buena salida, Félix Ortega llega a aprovechar los balón recuperado para Puerto Varas, y hay cancha, aquí hay juego. Rodrigo Gallardo quiere meterse, le gusta el desplazamiento, qué lindo, qué topetazo le puso a Viveros. Puerto Varas sigue adelante con Marco Ulloa, gana un par de metros, metro a metro, centímetro a centímetro. Pasan los fuegos al Puerto Varinos, se imponen en la lucha. Félix Ortega nuevamente. No, si quieren hacerlo, ese es su negocio. Es donde se sienten cómodos, en la cocina, en el Canal 1. Mandan para atrás a Patricio Acuña, sin embargo, mantienen la posesión. Pasan offside por ahí, se pelean metro a metro. Van por fuera, si quiere ir por dentro, si quiere colar. Sebastián Toledo, el canterano, cae ahí mismo. Ganó. La formación son mucho más por dentro. Y hay retención. Retención. Mucho más retención. Jugadores por dentro tenía Jabalía. El negocio eran tres puntadas más por fuera. Habían forward contra flaco. Esos son dos tres puntadas, ahí estamos. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que tener la templanza. Cuando vemos el despeje largo, la pelota se pierde. Se perdió la pelota. Y se prepara un cambio en Rucamanque. Agradecemos el tiempo, se ha portado bastante bien con nosotros, ¿eh? Una muy buena mano el tiempo hoy día. Si bien la temperatura no es primaveral, pero ya teniendo sol en estas tierras, los que vivimos acá o los que llevamos un tiempo de vivir acá. Bueno, hace la precisión. Sí, los que llevamos un tiempo. Llevo 3-4 meses acá en esta hermosa ciudad y me he tratado bastante bien. Nos vemos en line-up. Recordamos a toda la audiencia. ¡Uy, qué linda finta metió el medio scrum suplente de Rucamanque, que a estas alturas, el hombre de refresco! Recordamos que mañana 22 de mayo a partir de las 10 de la mañana estaremos en el Club Gimnástico Alemán con el segundo festival de escuelitas formativas de la Asociación de Rugby del Sur. Estaremos ahí presentes alentando el crecimiento, el desarrollo de la disciplina en el semillero, en el vivero, como quieran llamarlo. Estaremos presentes con las futuras estrellas. En 15 años más los veremos disputando esta serie de partidos. Eso es lo que esperamos en nuestro sueño. Mientras vemos que Rucamanque mantiene el juego con tranquilidad, con templanza, saben que tienen el manejo. Yerko Viveros conduciendo muy bien a su equipo, un hombre de experiencia que estuvo jugando en primera también, igual fue compañero de Félix Ortega, se conocen ahí de la época de los troncos 2013. Recupera el balón, Marco Ulloa va al contacto, hay ventaja para Puerto Varas, no prospera la ventaja, hay un pitazo, silbato, cobrarán los puertovarinos. Vamos a ver qué deciden, si van a los palos o si van a... Ese scrum. Bueno, lapso de nuestro comentarista, un hombre de amplia experiencia en el rugby, cualquiera puede cometer alguna equivocación. Faltan binoculares en la altura. No tengo el close. Más adelante algún día lo podríamos tener, ¿no? Tenemos el tercer ojo, la repetición. El Hawkeye nos está penando esta altura del partido. Cuando vemos un nuevo scrum favorable a Puerto Varas, veremos cómo responde la primera línea de refresco. Mete empuje Rucamanque. Félix Ortega se levanta, corre en diagonal, va buscando los centros, pasa como un camión, se enterra en el corazón de la defensa de Rucamanque, pasa los forward, hay balón jugable.
y ahí no con. No, cayó hacia atrás. ¡Cayó hacia atrás! Así que sigue la y jugada. Se comió un tackle precioso. Chanchihuahua y Droguet los mandaron para atrás. Entró el hombre de refresco. Sin embargo, Patricio Acuña recupera el balón. Pasa, gana un par de metros. Pasa el fuego por Tabarino. Hay apertura por fuera. Va Franco Villablanca. Solo el contacto con Ben Rorres. Van al suelo. Lo quieren pescar. Pasan y pescaron. Balón. Qué lindo. Qué linda habilidad mostró. Tacleó. Se paró y fue arriba. Así que y cuando va al cajón, vio que no hay nadie. La jugó hacia afuera. Y esto es donde se pateó. Para todo el público, qué bonita habilidad el wing forward de Rucamanca, hay que mencionarlo, hay una capacidad atlética a esta altura del partido con todo el desgaste que hay, tacleó, se levantó, presentó y pescó, no. Hay que pescar al camión Rorlaj. Así es, y no dejar pasar que el juego que ha hecho Jabalí por los forwards se han mantenido jugando, se han mantenido en pie, todavía corren, todavía meten, y eso demuestra claramente las ganas, el ímpetu, la preparación que tienen, ¿verdad? Quiero destacar la capacidad de mantenerse metido en el partido, de estar adentro, de estar jugando y estar yendo para adelante de los goles. Hay nuevamente una formación hacia adentro por el medio. La pierden. Luego Rocamanque, no hay nadie para la patada. Atrás. Y Rucamanque hace el juego como toda la tarde. Hay un tackle alto. Ventaja para Rucamanque. Cuando después vemos que hay movimiento de marcador en Valdivia. Y lo va la mano. Ya cobra. Ya tiene cobra, cancha. ¿Eh? Y con esto se cierra todo. Qué bonito carrerón. Sacaron ventaja. Muy y ya se están floreando. Este no era necesaria la palomita. Si ya estaban ganando el partido. No puede dejarse eso, no puede. Igual que en el fútbol aquí de repente hay algo cierto, cosas que se pueden hacer. El jugador iba solo, llegó y ¿quién no ha querido marcar de panamita un traje bajo la H? Alguna de nosotros dice, gustaba hacer lo mismo. Yo lo hice, pero íbamos empatados y con eso lo ganamos. Y la palomita fue a 10 centímetros del suelo. Tenemos testigos que fue un salto un metro y medio con vallas, señores. Un tremendo pase César Catalán. Mi amigo que hoy día estuvo jugando y me fui por dentro en el ingol del lado. La patada fue adentro, bien cobrada. Como toda la tarde, Rucamanque, las manos muy superior técnicamente, tácticamente. Se nota la preparación, se nota que hay un staff. Rucamanque, recordemos que tiene un staff tremendo, jugadores, tiene equipo juvenil, la rama femenina. El entrenador el entrenador del equipo femenino de Rucamanque hasta hace un momento, porque entiendo que Gambieron y el Cristian Islay, también seleccionador nacional femenino. Claro, hay trabajo, años de experiencia. Hay experiencia que se nota en la cancha. El Rucamanque es un club que muchos años ha estado ahí esperando el despegue definitivo. Lamentablemente por el tema geográfico le ha costado un poco salir de su zona. Años atrás trataron de generar alguna instancia con la gente de Aruco, llegar a jugar en fueron campeones de Aruco, fueron campeones de Aruco, llegaron a jugar a Santiago, jugaron Liga Rugby Chile en esos años y lamentablemente el desgaste fue demasiado, no lo pudieron sostener. Pero ya está. Entran todos ya. Ahora vemos que Matías Arena se prepara. A esta altura están entrando todos los que para jugar. Están haciendo jugar a todos sus jugadores, ¿eh? No, obviamente, no van a viajar porque sí. Cuando vemos que en Valdivia van 17 a 31, ¿eh? ¿Quién va ganando eso? Jorge Ergel, muy bien. Esa era la lógica. Jorge Ergel, un equipo... Directa, el balón directo. A esta altura ya las decisiones no son las mejores. El balón va directo afuera. Tendremos un scrum en la mitad de la cancha. Otra, vamos a ver qué piden. Scrum para Rucamanque. Ya quedan monedas. Sí, nos queda el vuelto solamente ya. Nos está quedando solamente el vuelto de este muy, muy interesante partido. Entretenido. Tener diferentes de rugby. Una escuela más cerrada, jugar un juego más fútbol. Y una escuela más técnica. Lamentablemente a Jabalí no lo alcanzó. Afortunadamente para la gente del Cóndor. Hicieron un tremendo, tremendo partido. Un partido inteligente. Apretaron cuando tenían que apretar. Defendieron cuando tenían que defender, manejaron todos los tiempos en la fase del encuentro, llevaron a jugar a Rucamanque. No, y están moviendo la pelotita, qué bonito están jugando, no, hay que reconocerlo. Ya se soltaron, están jugando muy bien. Mira, fíjate cómo se arman, tienen
todas las líneas pegadas desde el, mira, el line. Completa, completa ahí afuera. Y eso es no con, no es no, no con. Se fue hacia atrás. Y entra, nuevamente. Cuando Santander. Cuando Santander. El fullback. Es cuando queda. Vuelto, quedan monedas. La gente, los jugadores ya empiezan a. A bajar un poquito los brazos. Los brazos, efectivamente. Ya está decidido. Ya, ya, de 75, no, como expresión de lucha minutos, se acabó. Vemos dos jugadores ahí con problemas físicos. Pero el ritmo merece, que te digan, no es un tema. No es gratis. Físico, no es gratis. 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 Es indudable que el próximo año tienen que volver mejor trabajados físicamente, hacer una pretemporada más larga, más exigente, cuidarse las comidas. ¿Y jugar a este nivel es lo que te exige? ¿Y qué crees que te diga? Yo. Siendo un inspector de afuera, te diría que le falta urgente un entrenador. ¿Qué quería? Hoy día falta un es necesario un hombre afuera que los dirija, que dirija el procedimiento, que no esté jugando y entrenando. Se agradece todo el trabajo que hacen los muchachos, sin embargo, hay que ser honestos y tener claro que esto para el este niño, nivel para el este nivel local se alcanza, pero cuando uno quiere jugar a otras cosas mayores se nota la diferencia, es indudable lo que, cuando vemos que por la zona boscosa se han quedado un rato sin balón. Comentamos que en Puerto Montt el Tronco lo dio vuelta, 24-17 ganaron. Jugaron una dicen que no es en tu polémica, aparentemente. No es en por tantos minutos de descuento. ¿Eh? Sí, eso es muy raro. Es muy, muy raro. Hay que ver lo que informe el árbitro, que es lo que dice, pero si es así y si no hay una razón justificada por esa gran cantidad de descuento que dieron, es lamentable. Es lamentable porque ensucia lo que deportivamente en Lobos. Había ganado en la cancha. Donde la salida, controla Puerto Varas, Nicolás Bello, lo sacan de la cancha. Rucamán que tendrá una reposición. ¿Cómo estamos con el tiempo? No con. Ya están los 40 minutos cumplidos. Están jugando los descuentos. Vamos a ver si Puerto Varas puede sacar algún conejo del sombrero a estas alturas. Vamos a ver si pueden hacer algo más. Veremos qué es lo que sucede. Yo de todas maneras como puertovarino me voy agradecido de mi gente, agradecido del esfuerzo que le pusieron los muchachos. Así esto es. No es gratis. Así es. Hay que pensar que hubo una pretemporada bastante exigente. Ganaron la zona invictos, le ganaron al campeón, lo dejaron fuera con autoridad, lo dejaron en cero en dos partidos. Así es. Sin embargo, ya se van para atrás. Puerto Varas, sin embargo, tiene el balón en control. Van con Sebastián Toledo con Nielsen, con Villablanca, con Alvarado, mostrando algo. Puerto Varas por fuera también podían. A tarde se acordaron, sin embargo no saben controlar la presión en el contacto. Balón de Rucamanque, balón de Rucamanque. Ya hay ventaja para Rucamanque. Ya hay ventaja para Rucamanque. Un piscinazo, que es que el jugador se tira de la desesperación. Recordemos que el rugby tiene que el jugador pasar la formación para poder lograr la posición territorial. Si no lo hace y se tira hacia abajo, es penalizado con un tiro libre directo para el equipo que recibe la falta. Bueno. Mala patada, queda adentro. Queda adentro, controla en dos tiempos Franco Villablanca, el jugador chilote. Qué buena velocidad, está jugando lo que dio hecho al principio, lo está haciendo ahora. Gana varios metros, se interna en el territorio enemigo, el territorio araucano. Cuidado que no vaya a ganar algo en torno a araucano. Cuidado con los camiones, nos dijeron antes de venir. Y ventaja, una nueva penalidad. No sé cuánto más va a jugar el árbitro, cuánto tiempo más queda. No, va a pasar lo de Puerto Montt. Jugamos 10, 15 minutos extra. Por mí que jueguen una hora más hasta que Puerto Montt lo pase. Está pero las reglas son las reglas. Está 40 minutos por lado. Está muy entretenido el partido. Al final, el último 5 minutos decayó un poco de. Obviamente, de lucha. Todo decidido. Todo decidido. Ya cerrado, nada más que hacer. Se agradece el esfuerzo de los deportistas, la preparación. Ambos equipos, zonas durísimas. Rucamanque ganó con holgura muchos de sus partidos, 90, 100 puntos. Hecho con la Universidad de Concepción, anduvo bastante apretado de local, 36-6. ¡Qué bonita habilidad mostró! Me acordé de Dan Carter, acuerdo. ¡Qué lindo, qué lindo! Y se van por fuera, ¡tiene espacio!
y lo saca Diego Toledo, Diego Alvarado. Y no lo vi así, aquí Roja, Roja, se pierde la final Alvarado. Alvarado se va a perder la final. Amarilla, amarilla, amarilla. Salvó Jabonado y Rucamán, que puede sumar más. Tiene que esperar la orden del árbitro. El pitazo es lo que manda. No puede jugar solo. Las normas son iguales para todos. Pide scrum. Uy. No, y ya demostraron recién que estaban, estaban potentes, que las piernas ya son pistones, ya se estaban imponiendo. En el scrum, en el último, lo mandaron para atrás completamente al equipo de Puerto Varas. Hacen muy buena lectura de esta situación y por lo tanto piden un scrum. Y mira cómo está la línea ya firmada. Presto y Llano hacen la segunda jugada. Está si cantado. Si dice, debería ir por fuera a la mano. Sí, no, está, está cantado porque son uno menos. O se levanta el ciego el octavo o se van hacia afuera. Podríamos apostarlo. Yo voy hacia afuera. ¿Qué, es? ¿Qué pasó? Va hacia afuera. Hacia afuera. Va hacia afuera. Sobraban con uno. La toma Yerko Viveros. Quiere meterse. No lo puede bajar. ¡Qué potencia! ¡Trae! ¡Trae, trae, 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 por fuera. Toda la tarde por fuera. Se aburrieron de jugar por fuera y cobraron, facturaron y pasaron. Se inscriben a la gran final. Partido terminado. Sentenciado. Esto ya es ley, señoras y señores. 46-7, 39 puntos de ventaja favorables al equipo de Rucamanque de Temuco. Qué bonitas las impresiones de Juan Pablo Géndez, presidente Javier. Mira, no tengo que decir nada contra Rucamanque, es un equipo superior en varios aspectos. Se nota el bagaje y la experiencia que tienen en la cancha. A Puerto Varas le hace pero muy muy bien jugar con los mejores. No le doy desmedro a mi equipo para nada, porque Puerto Varas murió con las botas puestas, peleó hasta el último momento, no supo enfocarse en su juego. Es muy difícil jugarle a un equipo que juega muy ordenado como Rucamanque. Nosotros tratamos de atacar por varios lados. Tienen una defensa impenetrable Rucamanque, pero Puerto Varas hizo lo suyo. La verdad que el resultado es bastante extenso, pero es una tremenda experiencia para Puerto Varas, porque te vuelvo a reiterar, hay que jugar siempre con los mejores para que uno se pueda mejorar y sacar provecho de estos encuentros deportivos que son de súper lujo. Así es, concuerdo con las palabras de Juan Pablo. Hoy día se notó efectivamente un equipo superior. Sin embargo, hasta el minuto 75 del segundo tiempo, 78 ya cuando bajó los brazos, estuvo muy entretenido. Javelí dio absolutamente todo lo que tiene que ganar en la cancha. Le pusieron huevos, punto honor. Y eso siempre, siempre en el rugby se agradece. El rugby es un equipo, o sea, es un juego donde se juega mucho con intenciones, con ganas de querer jugarlo, con ganas de querer atacar. Y hoy día Javelí lo demostró en la cancha. Hoy día, si me pregunta César, en presión final, para mí, el equipo que quiso ir a jugarlo con más ganas fue Javelí. Lamentablemente faltaron, no le alcanzó. Le faltaron argumentos, efectivamente. Pero de jugar a jugar, el equipo que fue y siempre quiso ir a buscar el partido, siempre fue para adelante, fue Javelí. Lamentablemente, como decía, y afortunadamente para la gente del Cóndor, ellos son un equipo muy avanzado, muy tenido, esperaron cuanto tenían que esperar, defendieron cuanto tenían que defender y lo más importante, supieron atacar por dónde tenían que atacar y cuándo tenían que atacar. Canasta perfecta para Rucamanque, muy buen triunfo. Los veremos el 4 de septiembre, de junio, enfrentando a, vamos a revisar cómo terminó en Valdivia, vamos a ver cómo terminó en Valdivia. Está terminado 31-17, bonito partido. Así es. Podríamos decir que las finales serían Rucamanque, Olkirchil y Jabalíes Austral. Jabalíes Austral, efectivamente. El bronce para Troncos con Old Jones. Así es, recordemos que Old Jones en esta jugada no jugó, por lo tanto se vuelve a repetir el clásico Penquista. Penquista de la octava región. Con mi primer equipo, ambos. El 4 empieza Arusa, van a negociar. La última vez el año pasado, recordemos que cuando jugaron la final en Concepción, negociaron con qué equipo se presentaban. El 4 de junio comienza la preparación de ellos en Santiago, la participación de ellos en Santiago. Hay que ver qué quieren, deciden, porque claramente ninguno de los dos le gustaría perder.
Digno Puerto Varas, saludó al rival, va a dar una vuelta para reponerse, para reponer las fuerzas. Elongaremos y vamos ahora con las notas de cierre. Por mi parte, nos vamos al cierre ahora. Vamos a la cancha, César. Nos encontramos con don Yerko Viveros, Fly de Rucamanque, el mejor jugador de la cancha hoy día. Yerko, ¿qué tal el partido? Bueno, un partido duro, duro. Sabíamos que veníamos a jugar con un rival fuerte, que no hemos medido ya desde, yo creo, el año 2004, 2002, del Campeonato Sur que tuvimos en algún momento. Y la verdad, bonito volver a reencontrarnos desde, creo que 2012, que no jugábamos en contra. Fue un partido súper duro, limpio, pero bien duro físicamente. ¿Qué tal te trató la defensa portuguesa? Cuéntanos ahí algunas incidencias. No, la verdad que bien. La verdad que nosotros hemos trabajado harto, estamos trabajando desde febrero. Hemos cambiado mucho el sistema de juego, estamos dándole harto a las destrezas básicas, así que la verdad que como Fly me ha tocado harto conducir el tema, el juego, pero hago harto juego, así que no recibí tanto cadecle. Felicitaciones por el triunfo. Ahora se viene la final con el Gerger en Temuco el 4 de junio, cancha 2 de Germán Becker. Locales. Claro, hemos estado esperando esto desde hace harto tiempo. Es nuestro objetivo, el objetivo que nos planteamos, el primer objetivo de este año. Queremos ganar todo lo que juguemos este año y estamos ya a un paso ya de lograr el primero de este año. Así que a seguir entrenando y el 4 esperamos ser campeones. ¿Idea mía o sería el campeonato, el triunfo más importante en la historia de Rucamanque? Sí, yo creo que sí. Va a ser uno de los más importantes que hemos tenido. Por la historia entonces, los felicitamos por el buen trabajo de hoy, por el buen desempeño, Yerko, de una familia rugbyista. Tengo el placer de conocerlos a todos, muchas gracias por lo de hoy, muchas gracias por todo. Muchas gracias por el recibimiento y esperamos verte también allá en Temuco el día 4. Estaremos, vamos con todo el equipo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, nos encontramos con don Félix Ortega, el mejor jugador de la cancha de Jabalíes. Félix, cuéntanos tus impresiones una vez finalizado el encuentro. Bueno, no consolidamos lo que es RAC. Ellos llegaban muy rápido a los RAC. Nosotros, el físico de nosotros no es el mismo de ellos. Se notó en la cancha y yo creo que eso nos perjudicó, pero el 100%. Cuéntanos, ¿qué lecciones te deja enfrentarte con un rival de esta característica? Mejor preparado físicamente, más rápido, con un alto conocimiento del reglamento. ¿Qué lecciones le deja a Jabalíes esta derrota? Bueno, lo que ustedes saben es que nosotros estamos fusionados con la San Sebastián, que nos llegaron a apoyar este año porque ellos no se consolidaron como equipo. Para ellos es bueno jugar con Ruca porque son gente con experiencia. Nosotros los más viejos ya habíamos jugado con ellos el 2012, creo, allá. Así es. Igual perdimos, pero para los más jóvenes le gustó mucho y están súper contentos porque le hicimos el peso y no se la llevaron fácil. Y gracias a todo nuestro esfuerzo marcamos 7 puntos. Félix, ahora la final de plata. Hay que dar vuelta a la página, 4 de junio, cancha 2 de Germán Becker, cancha llena, más de 1000 personas, partido Jabalíes Austral, por el tercer y cuarto lugar. ¿Cómo vamos para allá? Bueno, la cancha es buena. Austral es un clásico igual del sur para nosotros como Jabalíes, porque igual son un equipo fuerte. Vamos a ir con todas las ganas a buscar una hojita más de nuestra historia para escribir en el Jabalí. Por último, ¿algún mensaje para la parcialidad local, para el público que nos ve desde Valdivia hasta Castro? Un saludo a todos ellos, los televidentes. Esto para ellos creo que es nuevo porque el rugby recién se está fomentando y creciendo harto aquí en el sur. Y que nos sigan y que nos apoyen harto porque aquí hay harto corazón y de los niños nuevos y los viejos no se quieren retirar y la escuelita y mañana hay otro evento de niños. Así que vamos y vamos a seguir hasta el final. Muchas gracias, Félix. A descansar ahora, a reponer fuerzas para el 4 de junio. Gracias. Amables televidentes, desde la cancha Citegna, el Chiquero Park, nos despedimos en una nueva jornada. Agradecemos por su preferencia. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión.